Paren un poco, paren la manito, banca la mecha. De oro con su remera de básquetbol 1985, así reza. ¿Es su año de nacimiento? Ya lo averiguaremos. No. ¡Es Germán Medel! ¡A la izquierda! Un tipo rockero de ley, del carajo. Girls, girls, girls. Aquel tema que supimos conocer en el caño con Marcelo Tinelli. Aquella noche donde mirábamos pornografía en familia por las noches. ¡Es el señor Alfredo Monte de Oca! ¡Sí! ¡A mi derecha! ¡Mi amigo y hermano comiendo papitas completamente desquiciado, Roberto Javier el Hueso Galate! ¡Camín Badía haciendo los cuernitos! ¡Está Matías completamente contento, Juarelo! ¡Pato, abuelito! Y estoy yo, que soy Luquita Rodríguez, y empezó a parar la mano. Aguanta el rock, la concha de tu madre. ¡Pop y Búbalo! Ayer se reivindicó el pop. Sí. Y adelante de uno. Uno, con uno fuerte. Reivindicamos el pop, adelante de alguien fuerte. Lo vi un poquito. Lo vi un ratito. ¿Cómo anda ayer la muchachada? Fue un quiebre, ¿eh? En la radio. Yo me voy a sacar esto porque en la, me voy a en la historia de Mario Perolini. ¿No? ¿En qué? En nuestra relación con Mariotto. Para darle el pecho a una sarta de burradas sí, que veníamos diciendo. Aparte se quedó mucho. Se quedó, se quedó. Un tono jocoso, ¿no? Estuvo muy bien. ¿Eh? Ayer fue la vez que más estuvo. No sé. Porque él le gustó. Se le divirtió, gustó, dice Jamín. Se divirtió. El hombre se divirtió. En realidad yo vino temprano. Dice que no, che. Dice que no, Matías. Pero mirá que yo analicé realmente de su cámara la risa y había momentos que se estaba riendo, ¿eh? Sí, se divirtió. Pasando genial. La pasó genial. Estoy muriendo, dijo en un momento. Ahí ya me pareció que no era real. En un pero momento bueno, decía, son los hijos de puta. Sí, se reía. Fue increíble. Me mandó mensaje después, me dijo, Luquita, son lo más grande que hay. Así me dijo él. Qué buena relación que se generó, ¿eh? Mariotto. Acá estamos. Bien, ganó Boca, Germán. Ganó Boca. Vos decías que perdían la plata. Nada, se lo decía. Dije que empataba. Yo decía que perdías. Pensé lo peor. Estoy con mucha cámara. ¿Eh? Sí. No, está bien. Señoras y señores, llegó el invitado del día de la fecha. No, qué que bueno. Me causa muchísima gracia. Es el señor Bananero. Ahora vamos. ¿Cómo va? Aloha. ¿Todo bien? ¿De dónde viene? De acá cerca. Aló. De. Creo que Palermo Soho. Ahí está. No ubico mucho. No. Es medio perdido y mamado. Se viene el Bananero, va a ser espectacular, Roberto. Va a ser muy lindo, va a ser muy divertido y ya el chat está explotado. Yo le traje sorpresas. ¡Ah, bueno! ¿De qué tipo, Roberto? Mentira, no traje nada. ¡Ay, pensé que había algo! Cero. Qué bueno que es verlo a Robert. Robert, cada vez que viene, una vez por semana, viene bien. Vengo entonces, bien. Es espectacular ver vengo a Robert. Vengo bien, vengo realmente bien, traigo cosas. No, Robert, aporta luz, sí, aporta luz. Aporta igual luz. La semana que vos no estuviste, sí, pensamos que se nos iba a caer Robert en algún momento. Y se mantuvo. Y se mantuvo, quizá porque le gustó el cucurucho. No, el cucurucho, vos, ¿no? Una comunidad. Quizá le gustó el cucurucho. Le gustó el cucurucho. Una comunidad que lo sostuvo de pie, ¿no? Hubo una comunidad que lo sostuvo de pie. Una comunidad que lo sostuvo, cada tambaleo. Pero, sí. ¿Le gustó el cucurucho? Es fácil que te guste el cucurucho y decir todo te llega. Robert. Primero y segundo programa pensé que caíamos. Caíamos como un piano y nada, después estuvo muy sólido el equipo, jugó muy, muy seguro, muy bien. Y Chapina. ¿Viste a Boca hoy? Ya se calentó. Robby, tenemos que hablar. Laburo, la puta que te parió. Robby, tenemos que hablar. El otro día traje a la mesa sí.
una situación de una charla privada, pero... ¿Nuestra? Creo que, sí, que ya se armó acá un grupo. Se hace extensiva. Se armó un grupo en el cual podemos debatirlo y podemos ayudarte. A ver. Traje a la mesa el tema de que no puedes dormir, que estás con problemas de sueño, que dormís 4 horas. ¿Es insomnio? No, dormís poco. ¿Quieren que les diga? Sí, por favor. Ahorita, hablé. No. Ah, eso, le conté eso también. Jugó Walter Cinder. Que vos decías que te tenía que ordenar. Yo sí te dije, ordenate, Roberto. Sí, tenés razón, Alfred, me dijiste. Sí. Voy a estar un día entero sin dormir. ¿Qué pasó, Roberto? Para ordenarte. Estuve, necesitaba un día entero para ordenarme, para que vuelva el sueño. Pero no vuelve. Me no dormí como a las 12 y 3 horitas, 4 ya me levanté. No, Roberto, y ahí me mató. Desordenado. Y te levantaste a las 3 de la mañana. ¿Querés que te diga algo? A ver. Pero yo me vengo a abrir este programa. Sí. Metiste un tingazo. Revoleaste por el aire una... ¿Qué pasó? ¿Qué es un tingazo? La atajaste con la voz, ¿sí? ¿Sí? ¿Una sola? Alguien picó un solpidermo. Tenés que acomodar. O el alemán, ¿no? El dormicum. O el alemán. Tenés que acomodarte. Lo pusiste de 7 al alemán. Dormicum, buenísimo. ¿Cuál es el alemán? ¿Eh? ¿Cuál es el alemán? El alemán. ¿Cuál? Tirala. Nada. Ya, bueno. ¿Cómo? ¿Decís cualquier obrero o vas a decir el nombre del alemán? Tenés que decir el nombre de la pasta. No, estamos, no, y está mal, hay que tomar. Y hoy, no, Robert, no tenés que hacer eso. Hoy aparte, yo te conozco hace mucho. Esto es nuevo. Es un chiste nuevo. Esto es una práctica totalmente nueva. Sí, sí, pero porque necesito. Me parece que estoy muy a. Se te rompió el. Alfredo, sí. Alfredo, siento que me estás juzgando. No, nada que ver, boludo. A mí sí me preocupa. A vos te preocupa, pero ya me necesito tomar una cosita, algo natural. Toma CBD, boludo. A CBD. Sí, a CBD no es. Yo no soy ningún falopero. CBD, ja, de G. Es CBD. Yo no soy falopero, Alfredo. No es de falopero, boludo. Es de falopero. No es de falopero. Eso es de falopero. Eso es de falopero. ¿Y la pastilla? ¿Te deja no loco palopero, eso? No te deja nada, boludo. Te deja relaja. Falopa. Te relaja. ¿Y la pastilla no es falopa? La pastilla falopa, tenés razón. La pastilla falopa legal. De verdad. ¡Ay, Dios! No, un rejunte de lugarísimo común. Estoy muy preocupado, Robert. No, pero digo, estamos hablando como si estuviéramos en el living de la casa de Robert. Sí, sí. Bueno, yo tuve un momento que estuve con muchísimos dolores de pecho. El Lucky. Sí. Y ahora me volvieron a los dolores. Y si no dormí, boludo. Está tirando de la cuerda como... Y sabe que me volvieron los dolores de pecho. Si no dormí, Roberto. Está pisando el elefante. Está más grande, boludo, para no dormir. Tengo una presión acá, no. Parece que me está pisando alguien. No, Robert, el tema es que... Cuando es raro. Si hay algo desordenado, que es que cuando... El tiempo lógico, el tiempo desde el que vos estás despierto ya indicaría que tenés que tener sueño y sin embargo no podés dormir o dormís poco y te levantás, quiere decir que la máquina hay que ir a reiniciarla. Hay que hacer el service. Pero, a Oru, justamente. A sí. Hay que llamar a. Hay que llamar a Abu de Oru y decir, te pongo una placa nueva. Hay que llamar a la Jotita para que venga a lograr. Metele un culo. ¡Poneme la cola a la cámara! Jota, lo hacemos público esto, boludo. Te defenestramos en 2 minutos. Escuchame una cosa, ¿sabés por qué no voy? Por miedo. Por miedo, por vergüenza. Porque me van a decir, te has hecho mierda, amigo, adentro. Ya, por más que ya no viene para actualizar esta placa, me van a decir, ¿entendés? Quedó, ¿entendés? Por más que le hagamos lo que le hagamos, no tenemos... Está la mierda. Le hiciste demasiado fallo. Pasaste los 3 dígitos del y sí, el kilómetro, el 50 kilómetros. No, esto no se arregla, es un cambio de aro nada más. No, Robert, tenés que hacer motor completo, me van a decir. Se te quemaron la junta, Robert. Que tengo miedo de encariñarme mucho con vos, Robert, porque digo, este no me va a durar tanto como sí, amigo. Claro. Imagínate. Agarrá un perro, viste, en la calle. Imagínate en Qatar un deambulante Robert por las noches sin poder dormir. Sin destino. Robert, vamos a jugar Argentina y que esté boleado. No, pero más que eso, un bajón de presión en la cancha y un Robert muy malladito, tal vez. Tenés que ir a hablar con un catarí. Uno puso Robert una cogotona y a dormir. Y probé con la tota, no, pero no. No pasa nada. No, tenés Es Robert, fake, eso es fake. Robert, aparte no es que tenés estoy... que ir por algo más. ¿Qué? Serio, boludo. ¿Vos querés que me falopee, amigo? Yo no quiero que vos te falopee, boludo. Médico, tenés que ir al médico, hermano. Dale, tengo el escape. Y si no, ir al que te arregla la terraza.
Y no, no estamos hablando del peluquero. No, 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 no sé. No sé, pero la verdad, no sé qué te, no sé qué contestar. Pero pará, porque... Robert, vos siempre fuiste muy desordenado de horario, pero cuando, a ver, dormías, dormías de corrido un montón incluso. Claro. Incluso he dormido hasta 12 horas. Claro. Pero no tipo, sé. Tipo, te acostabas ahora... a las 8 de la mañana, pero te levantabas a las 7 de la tarde. ¿Y querés que te cuente algo más? A ver. No es que estoy nervioso, que me estoy haciendo problema por algo. No, no estoy nervioso, no tengo problema. No, para mí es el desorden, Robert. Llega un momento que el desorden... ¿Vos le querés echar la culpa al desorden? No, Robert, por, sí. Por envidioso, ¿querés? Hermano. Sí, porque tenés envidia de cómo vivo yo, hermano. No, Robert, te juro. Yo vivo sin darle explicaciones a nadie. Es el deseo. Nadie en el mundo. Yo soy libre, hermano. Ay, no, yo me quedo. Soy un alma libre, hermano. 4 pirulos, 40 pirulos tengo. No, hay que decir así la solución. Cuando estés dormido, Fiorella te tiene que meter un médico en tu casa. Y que te diga, che, mirá, hacete estudio o te va para el otro lado. Pero la tengo a Romina, la novia de mi amigo, que me vive diciendo, loco, dale, dale, dale. Me asusta. Yo sé que le pone un IVA a las cosas. Porque mira, como hay confianza, no es el doctor que te dice, bueno, busca la palabra, y te va a morir. Robby, capaz que la medianera esa que tenés en la esquina es baja. ¿Por qué? Y dormís cagado. No entiendo. No, la medianera de tu casa. No, pero ese no es el tema. No, no, no. No, nada. Tengo un oso así que entra alguien, ¿sabes sí, qué? Eso, tengo, un día, tengo un día que Robert, rompiste el reloj biológico. Y para mí debe venir por ahí, ¿eh? Debe venir por ahí. Yo necesito un médico que esté en el chat. Yo lo que necesito es trabajo. Trabajo. Trabajar. Sí, trabajar. Eso necesito yo, dignidad. No sé, tenés, amigo, qué sé yo. Escúchame. Vamos a hacer de psicólogos. Sí, cómo no. Vamos a enumerar las cosas positivas. Yo acepto que tenés. Preguntas, ¿eh? Vamos a enumerar las cosas positivas que tenés. Tenés trabajo. Sí. Yo voy anotando conclusiones. Sí. Tenés perros. Hermoso. Tenés amigos. Mi hija. Tu hija. Mirá, la quinta la puse. Sí, hijo de puta. Hijo de puta. Es una hija. Tengo, no, yo estaba esperando que la tengo el tabaco. Tengo el tabaco. Tengo el tabaco. Tengo tabaco. Yo quiero fumar 10 paquetes a puedo comprármelo. Robert, ¿no viste Argentina 1985, no? Sí, la vi ayer. ¿Viste lo que fuman? Sí. Y bueno, pero era antes, esa época. Antes se fumaba hasta... Claro, claro. Hasta... Claro, boludo. ¿Por qué lado? Sí. Bueno, pará. No nos vayamos para el cigarrillo porque es un problema tuyo. No es de las partes positivas. Sí. Tenés todo lo que vos querés. Sí. Hay una razón por la cual no dormís. Ordenate, Roberto. Ordenate. No tenés cosas malas. Lo hablaba con Chechu Bonelli el otro día en el VIP Privilege. Le decía, Robert tiene facha, tiene guita, sí. Es famoso, perros. Tiene perros. Tiene hija. Si estás solo es porque querés. Así me lo dijo Chechu el otro día. Tiene una tararira. La hace viajar primero en la moto. Se compró un sidecar. No, Robert, tenés que ordenar. Tenés que ordenar. Ordenate, Robert. Sí. Andate a dormir un día a las 9 de la noche. Lo hice. Lo hice, pero no puedo. Sí, quise arreglar el reloj, pero sabés que el reloj está en la mierda. Pero bueno, qué sé yo. Pero voy a tratar estamos. De acomodarme ahora cuando nos vamos juntos. Hacer una vida un poquito yo más, creo más que normal. Justamente eso, yéndote 7 horas para adelante, no lo vas a arreglar. No existe eso de acelerar tanto que terminás acomodándolo. Pero no existe. Puede llegar, vos Luca que lo conocés más a Roberto, yo ¿puede llegar a pasar que Robby se ausente de un programa porque se quedó dormido? No. Entonces eso te va a ordenar de alguna manera. Porque eso es todos los días. A la mañana. Sí, pero todos los días. ¿Qué? Sí. A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. No, lo que sí va a pasar... No, vamos a ir a dormir a las 4. Lo que le va a pasar a Robert, para mí, es que va a terminar el programa, no se va a ir a dormir al toque. Claro. Y al otro día, Robert, los primeros días se va a levantar con toda la banda y de a poquito va a empezar a decir yo y me quedo, y qué sé yo, y vas a tener un Robert... Eso es fija. Un Robby guardadito. Eso es. Y vas a tener un Robert que habita bien el departamento en Qatar. Eso es fija. Unas lindas tardes de sol y yo voy a estar, ¿sabes cómo? Unos pati para cuando llegamos. Ah, ¿preparados? Voy a estar. No? Yo no vamos a cocinar, vamos a comer. Vamos a gastarla, amigo. Mirá, yo no tengo condiciones. Yo soy el que menos condiciones. Ya te veo que la vamos. La charla de la Robby. No, que sacar, persona que está apretando plata. Escucha, tenemos que sacar el libro de Herbie primero para ir a lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Voy a comer fideos todos los días. Yo voy a gastarla. La vamos a cocinar fideos como si tuviéramos 18 años en las tolinas. No, vamos a estar en Qatar diciendo, no compremos esto. No, por favor, te lo pido, Por favor. ¿Qué te la vas a llevar? ¿A dónde te la querés llevar, boludo? Yo no me la quiero llevar a ningún lado. ¿A dónde te la querés llevar?
Pero sí, yo cuando digo, volvemos se cae eso. ¿Y dónde? ¿Y qué? Tengo tres. ¿Y qué hiciste? Tengo tres. ¿Tres hijos? ¿Y pero pueden trabajar? Déjame dejarles a... Está bien. Alfredo. Somos 12.500 personas. A la mierda. 12.000. Te digo las conclusiones que anotó el terapeuta hasta el momento. A ver. Sí. Terco, adicto, desordenado, tararira, ermitaño. ¿Quién anotó eso? El psicólogo. El psicólogo sobre la cosa que fuiste diciendo. Terco, adicto, tararira, desordenado, ermitaño. Sí. Tararira es este. Tararira es. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Me dame una devolución? No, no, bueno, te digo el... Fue de peor a mejor. Sí, terminó bien, pero lo de la... Lo de la adicción y lo de la tararira son puntos no menores, Roy. Yo no sé qué hacer, muchachos. Voy a caer en un lugar probar común, con algo, pero... Voy a probar. Adicción es que no estás diciendo algo, Roy. Voy a probar con algo para tomar, una cosita. No, pero no, no, pero no. Sana, Robert, natural. Basta de emparchar, Roy. Basta de emparchar. No, flaco. Tengo esta cubierta nueva para vos. Dejá de emparchar esta verga que está metiendo. Exactamente. Ah, Robert, cambia el neumático de una vez, querido. Va, Robert, escúchame. Robert, actividad física, dice uno. Pero ni en pedo, boludo. ¿Qué te pensás que soy yo, boludo? No, igual. Mi Holand. Me mandaron esa máquina. Me mandaron una cinta para correr. ¿Y? Corrí 2 días. Caminá, por lo menos. Caminé 2 días. Con un paso, Camilo. Sí, sí. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés qué hice el primer día? Puse par en la mano y caminé 50 minutos. Bien. Y al otro día no lo hice más. Tengo un consejo para eso. A ver. Hacerlo por 2 minutos. ¿Caminar? O sea, hacer todos los días caminar, proponerte caminar 2 minutos. Pero lo vi en un TikTok ayer. Fue 2 minutos es claro. Muy poco. Es claro. Caminar del McDonald's para acá. Es inevitable, o sea, lo vas a hacer. Le además, das... todo el mundo camina 2 minutos. Por claro. Cuando empezaste a caminar, no vas a dejar de caminar. Entonces vas a caminar un poquito más. Ah. Vos decís como hacerte trampa vos mismo. Mentirte. No, a mí me funciona. Yo no soy ningún boludo, me di cuenta. A mí nadie me va a tapar de pelotudo. Pongo cuando llega 2 minutos y vos terminás. Acá te calle que yo. Que venga esa media lunita. Si yo te había firmado 2 minutos. No, y aparte yo me di cuenta. Que me calería. Yo estoy poniendo las condiciones. Yo sé que me estoy haciendo esto para caminar 2 minutos, pero es engañosa. Entonces ni arranco. Porque exactamente. Yo me doy cuenta que esto es para que yo arranque. No soy boludo. Que me estoy haciendo trampa. No voy a caer, no voy a ser tan pelotudo. Pero en tú, en yo conmigo mismo. Aparte, Robby va a mover los puchos a 2 minutos de cada lugar de sí, arranca, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, amigo. Cada vez que 2 minutos, pimba. No, y bueno, boludo. Dios, mira, todo esto está dentro pará, de mi cuerpo. ¿Sabés qué tenés que hacer? Está gracioso. Sí. ¿Sabés qué tenés que hacer, Robert? Por vergüenza, cada vez que limpias tu cenicero tenés que subir una foto a la historia. Sí. Y que la gente te va a bardear, te va a decir, bien, no, Robert, basta, no, Robert, basta. Y no, no te expones tanto, porque es el cenicero. Y capaz te ayuda. Y el autoestima. Y si no, la que podés hacer, Robert, escuchá esta porque es muy buena. Yo tengo otra. 2 minutos por día. Sí. Son 2 minutos por día de lo que vos te proponés y una vez que ya estás adentro, ya está. Mirá. Tengo otra que estoy analizando. ¿Cuál? ¿Me puedes seguir chupando todo un huevo? Y hago con mi vida lo que se me canta la concha. Sí, está perfecto. Pero. ¿Y si me muero, me muero, ¿no? No, no, no. A mí me parece perfecto. Es un tema mío. Yo te digo una cosa. A mí me parece perfecto, pero una vez que lo trasladás. Decís, al público, no, que él lo trasladó, me lo trasladó. Entonces sí. Es una preocupación dentro tuyo. Sí, es una preocupación. Pasa que vos sos un. Dale, Ger, y ahora te digo. Para mí, también no ha ayudado Luca en tu vida. Dejo de decirte, che, pará, de verdad pará. ¿Cómo caíste? Retroalimenta todo picardía y un día dice, no, tome 60 puchos. Te cagas muriendo. Pasé a ubicar en la vida de Germán Beder el lugar del señalamiento. Cada vez que sucede algo a su alrededor que a él no le gusta, es culpa de Lucas Rodríguez. Durante muchos años de mirar para el costado. Sí, Roberto, dale, loco. Yo lo único que quiero saber es si... ¿Sabés qué? Es preso del sí robertismo. Yo quiero saber si realmente a Lucas Rodríguez le importa mi coso o es una preocupación fingida. Robert, tenés que largarte. Quiero saber si me muero, si Lucas Rodríguez va a llorar al lado del cajón. ¿Cómo? No, Robert, no si morís. Yo soy uno de los pocos que lloraría. Sí, lloraría muchísimo. Me pondría muy, muy triste. ¿Al lado del cajón llorando? No sé si al lado del cajón. Yo quiero estar de arriba. No soy muy amigo de lo que es. Y verme así... Igual... Quiero golpearte. Que te esté agarrando la cara. Igual, Robert. Quiero dale, boludo, levantá. No, boludo. Por favor, es muy duro. Larga el pucho, se terminó. Igual, Robert. Vamos a quemar los puchos que hay acá. El show debe continuar. Olvídate. ¿Sabés qué? Desde Chacarita
Sale esa historia. Se cambia la arroba y dice Bede Rodríguez. La imagen es esta. Llanto en tu cajón. ¡No, Robert, por favor! ¡No! Salgo. Digo, bueno, me voy a casa. Me subo al auto para volver. Abro y digo, la gente de B-Play tiene una... Para mí, la situación es... ¿Cuánto pagaba la muerte de Robby? 1-0-1. Para mí es directamente llorando así, se da vuelta, mira acá, me dice, yo no puedo creer. Menos mal que la casa mortuoria nos manda este cajón tan hermoso. Menos mal que cochelea para nada. Donde yace mi amigo Roberto, casa Ricardo. Gracias por el cajón. No, Robert, tu muerte... No, terrible, Robert, no sea mal. Y, pero tenés que hacer algo. Pero ¿cómo va a ser responsabilidad mía? Lo conozco hace 10 años. Si hay alguien... Complicidad. Te voy a decir responsabilidad no, voy a exponer a Roberto. A ver. Si hay una persona a la que no le hace mella alguna lo que le digan sus seres queridos, es Roberto Javier Galati. Ese es Roberto Javier Galati. La solución solo la tiene Roberto Javier Galati. ¿Sabes cuándo me va a pasar? Como la mayoría de la gente en la vida. Que me voy a dar cuenta cuando me pegue un buen cagazo, pero un buen cagazo, ¿eh? Yo la otra vez que me dolía el pecho, me dolía mucho el pecho. Después, por suerte, fue una gilada. Era, ¿cómo es? Una arritmia. Un preinfartito. Palpitación. Siempre hace bien, siempre hace bien. Metió una burbita en la arteria, ¿o no? ¿Cómo es? Reflujo. Reflujo, así es. Oito, así es. Y se me salió el pecho. Y, ¿cómo es? Pero ¿ahí? En un momento, cuando me mandaba hacia varios estudios... Llevaba Hernández, la una, ¿no? Aparte, cuando hay tramitos, por ejemplo, cuando te dijeron eso, sí, estuviste cinco cagado. Días muy cagado. Y porque te mandan a hacer más de un estudio. Sí. Si a vos te ponen chupete, la clásica del chupete, ¿cuál es? No me están siguiendo la conversación. Sí, o sea, sí, no, boludo. No, hay una posibilidad. O te están vendiendo al Manchester City o estás con un quilombo... Vas a estar laburiando ahí, paradelo, ¿no? ¿La del chupete cuál es? Es el que te hacen correr. Claro, corazón. Electrocardiograma. Jurro. Ahí está. Como el de Gran Hermano. Y cuando te miran eso y te dicen, no, quédate tranquilo, listo, no tiene nada. Ahora, cuando te miran eso y te dicen, bueno, y andá a hacerte tal cosa, es que estás cagado, sí, boludo. Se inventa reglas médicas. No, pero es así. Es así. Es así. Si a vos que los chupetes, ¿está todo bien? Está todo bien. No te preocupes. El tema, no sabía esto. O sea, el tema son los chupetes. No, es la prueba. La no prueba, sabía, no sabía. La básica. No sabía. Si vos pasaste esa, no pasa nada. Ahora, si te dicen. Y te ponen esta carita. Vances. Te ponen esta carita. Hagamos este también. Te voy a mandar uno por las dudas. Y ya sin dar de tres días, cuatro de turno. Vamos a hacer uno, pero para descartar. Sí. Es la primera frase. ¿Y si tarda el estudio? No, no, tú. ¿Y si te llaman a la mañana, te dicen que tenés que venirte para acá? No. Pero bueno, un poco lo que está buscando, Robby. Y sí. Y bueno, en esos tres días yo dije, está buscando el fondo de la olla. Dejo Robby, el pucho, dejo el pucho. Está tirando todo el fleje. Y sí, un día bueno. Te va a hacer así el umpire. Ancha. No. Ancha, ancha te va a decir. No. Ancha. Ancha, Robert, adentro. Yo estoy preocupado. ¿Eh? Todavía tiene un rato para ti. Valoro la preocupación. Todavía la creo. Uno puede llegar a advertir que Roberto no va por el buen camino. De anciano no va a ser Cormillot, ¿no? No se puede llegar a dar cuenta. No. Él no va a tener un hijo a los 83 años. No. Pero está bien, Robert. Son decisiones. Por ahí tengo suerte. Por ahí tengo suerte y no tengo. Sí. Yo, el único vicio que tengo es el cigarrillo. Yo no tomo, no salgo de noche, no me pongo en pedo. Ojo. Pero ay, no, boludo, zafo, a veces me pongo a pensar esas cosas también. Viste que vos decís, generalmente las personas en su vida tienen un problema de salud grave a lo largo de su vida. Y a veces llego a la misma conclusión de decir, bueno, capaz no. Capaz que soy intocable. Capaz que soy intocable y se terminó. Ay, que no sé. Exactamente. Capaz que soy el de Matrix. Claro, boludo. Capaz soy el de... sí, no me quiero decir nombre. Pero capaz le hago a la vida medio así. ¿Cuánta gente hubo que se fumó pucho hasta los 80 años, amigo? Y no, mira cómo... El Coco Basile, ¿cómo está? No, 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 no es el día, Robert. De Coco, ¿eh? No es el día. ¿Qué pasó? Hoy justo lo digo la vida. Hay un kilómetro. La grillaron a la hija, hombre. Sí. Bueno, pero con el pucho está todo bien. Él sigue fumando su atado de aire. Inclusive hoy debe andar fumando doble. Ahí está. El tipo lo ayuda. Pero aparte, Coco le metía el escabio.
Claro. Mantené. Yo ya no. Eso no lo saco. Te banco el argumento. Pero Coco, a su vez, Robbie, fue deportista. Y vos tenés una vida... Pero no, pero vos tenés un sedentarismo. El único vicio de Robert hace mucho abuso de su vicio. Sí, abusa. Y además el sedentarismo. Y como mal. Bueno, son tres. Entonces son tres graves. Sí, pensá que Robbie... Yo como mal. Pero igual yo no lo veo comiendo... Que los jugadores pasados los 30 se empiezan a lesionar si tuvieron una infancia... Sí. Con mala alimentación. Carencias. Y yo tuve mala Robbie alimentación. Y se mandaba un salamín a las 3 de la mañana. No, yo tuve mala alimentación de chico. 16. No, y ellos vomitaban cuando tenían claro, sobrepasado, vomitaban. Eso también. Por eso, ¿y sabés por qué? Porque yo pasé hambre de chico y ahora soy como los perros cuando veo comida. ¿Sabés qué te digo, Robert? El reflujo puede ser... ¿Tomaste? ¿Por hacer abuso de la devolvida. No, ¿por qué estás diciendo cosas que no tienen ningún tipo de...? No, de verdad, pero me lo dijo Romy. Ah, ¿te lo dijo Romy? Sí. Ah, bueno. O sea... Vos acabas de decir, ¿sabes qué? Como si se te acaba de ocurrir. Me acordé. ¿Vas a decir que te caga el esófago? Sí, posta. O sea, de hacer abuso de... De esa facilidad. Sí. Te hace mal a eso y te puede dar, entre otras cosas... Y no olvidemos la dieta de proboleta y chorizo que hicieron durante casi un año y medio. Claro. Que empieza, son cositas, ¿no? La tengo que hacer, boludo, no puedo la hacer. La tengo que hacer. Uno cuando va hilvanando ese pasado... Cositas. Aparecen cosas. Yo no me conformaría. Yo no voy a ser el boludo. No, pero bueno, nunca te agarró tu vieja comiéndote un salamino a tres de la mañana. Yo como pésimo, pero a la vez compenso con actividad física. Por ejemplo, Germán hace actividad física... Regularmente. Sí, claro. Pero igual. No hay que. Yo también como para el orto. No. Todos tenemos nuestras cositas. No fumás. Sí. Todo puede pasar, ¿no? Un poco el pecho. ¿Hacés actividad física? Y estoy jugando al tenis un poquito. Pero muy poquito. No, estoy muerto. Germán, realmente muchas veces te dice, hoy corrí en la cinta. Muchas veces. Hago bici, bici fija. Eso. ¿Hoy hiciste? No. Yo largué la bici, boludo. ¿En la casa? Yo largué la bici. La bici era un buen ejercicio. Pasa que tengo la rodilla muy cagada. Bueno, conclusión, Robby, tenés que correr 2 minutos de caminata. ¿Sabés que voy por un poquito más? 2 minutos de velocidad, Roberto. Oh, sí, a fondo. Yo te pago. De la esquina de tu casa, 2 minutos de... tipo Langonia a la mañana última. Mañana, ¿qué tengo que hacer? Mañana tengo que ir a GS. Porque podría pasar a hacer una historia por día. Anda corriendo. Y podríamos apostar algo, así me incentivo. Unas cositas. Que venga la gente amiga Snyder y acompañe. Y le pongo una cosita. Hablando de apuestas. ¡Ey, Germán! ¿Qué pasó? Hacete cargo. ¿Qué pasó? No, porque ayer Germán hizo una combinada de apuestas. Dijo, va a ganar tres, y perdieron todo. Tres partidos. Por suerte no llegué a apostar los 8. En privado le aposté, le dije, porque no, en un momento me meto en NBA B-Play y juego, Robby, 8 partidos. Con el asesoramiento del señor Vázquez. El supuesto especialista. Pimba, pim, uno, Rubí. este, 8. Dale para adelante, me dijo. 1000 pesitos le jugué. Y después no me había cargado la apuesta, así que zafé. Pero él a la gente le recomendó 3 partidos. No te podés hacer cargo de eso. Los 3 partidos erró, no es que metió uno. No, además no es que salieron parejos los partidos, por 20, uno por solo, 22, el último. El de pero ganaba, ya la ganaba por 21 puntos y terminó perdiendo. No. No le gustó, hoy Facu, Twitter ¿no? me dio duro. Sí, te dieron. ¿Viste que...? Entonces no digo más nada. No tenés que decir más nada. Y después te dan. No tenés que decir más nada. Te acarician hoy y te dan golito. Pimba, con el mismo rigor, ¿eh? Twitter yo ya lo viví. Hoy es amor y dentro de un minuto. Pero yo era el que pegaba todos los vaticinios deportivos y ahora sos una mufa. No, y aparte los pegabas no en tu deporte insignia. Supuestamente yo soy especialista de esto. No digo nunca más nada. Bueno, mañana voy a estar corriendo la GES entonces. A mí, 3 de la mañana cuando te levantás, que te levantaste de la 7 de la mañana, corres una cuadra a fondo, y la firmás. O por lo menos una vez pará, la última o por carrera, lo menos toma el mate. La última carrera que jugaste la ganaste bien. Sí, la gané por escándalo. ¿A quién? 20 metros. Pero pará, también. ¿A quién? El rival que eligió no eligió a Usain Bolt. ¿Quién era? El demente. No. Pará, el demente años, que amigo. No lo conozco mucho al demente, pero y no tiene. Uno puede la, no tiene. Hacemos una carrera no de 100 esa metros. Los 4. 100 carrera metros. De 100 metros. Los 4. Ay, Dios, pero bien filmada. Sí, una carrera de 100 metros. Gano yo. Para mí gana Luca, pero bueno. No, para mí gana. No, puedo llegar a ganar yo. Puedes llegar a ganar, ¿eh? Creo que me ganas. No, va a ser increíble. Porque tenés pique corto. Igual en el 80 metros fundivo. Igual hay que...
Hagámonos simétricos. Yo le digo una cosa, hay que longar. Hagamos simétricos. Me agarrar, por favor, el video simétricos. ¿Está muy bien la carrera con el evento? Sí, está. Cortamos la cruz y todo. Para mí gana Robert. ¿Lo buscás? ¿Sí? Está... Sí, gana Robert. Robert Galati, carrera con demente. O sea, Robert tiene trancolado. La carrera dura. 100 metros, boludo. La carrera dura. Y a los una cuadra. ¿Cuánto dura? 30 segundos. Y después Robert en recuperarse, una semanita. Sí. De ahí al pirobar. De ahí al pirobar. Ay, hagamos la carrera. Para mí es espectacular. Hay que cortar la cruz. 30 segundos. Jueves que viene hacemos la carrera. Llamalo al pelado. Llamalo al pelado que corte la cruz. Es verdad, el pelado podría cortar la calle. Vengo en short, porque necesito estar bien preparado. ¿Pero vos decís que Robby no gana? Sí, no, Robert, Así corro como un tiranosaurio. Ah, ¿no es puñito cerrado? No sé si no, no. Pero más así también, medio... No, Robert corre así. Yo me imagino a un Robert con... Yo un tipo de que fui deportista, Germán. A un Robert saliendo último. Callen al viejo, se mueren los tres. Estás loco, boludo. No, saliendo último los primeros 30 metros y después nos pasas a todos. No. Le saco un poco. Vos decís que ganás vos. Por pesado, ¿eh? De principio a fin. Ostras, la carrera. Está la carrera de pasante. Se van a cagar en las patas igual, ¿eh? Al demente le ganó bien, pero a mí realmente el demente no tiene muy ejercitada la actividad de correr. Es medio despatarrado. Yo te digo, bueno, hoy perdón. No, hoy... pero te estoy diciendo, no, con Goncho te ganaba. No sé, no corrí. habría que competir. Pasa que Goncho. Goncho corre en YouTube, 35 metros. No sé, tendría que correr. Pasa que Goncho corre a 35 kilómetros por hora. 35 kilómetros por hora. No sé si llego. Un día, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que venir los cuatro con el auto y correrle a Goncho. Correrle a Goncho, en moto. Picada con Goncho. En moto. 35 kilómetros por hora. Qué mentiroso. Qué bestia. Qué bestia. Impresionante. Dios mío. Nunca vi. Corre más que Haaland. Yo estoy muy motivado con la carrera, con los 100 metros. ¿Podés ganarla, Germán? Hay que hacer una apuesta. Yo, no hace 15 años, estaba 100% seguro que ganaba. Ey, yo también. Para mí se la lleva Alfredo. No. Hace 15 años tuyos y 15 años míos. No, te pero, gano. Yo tengo las piernas más largas. Yo era muy rápido. Y yo, ¿sabés lo que era? Las ahora fechas, tengo decían. Miedo realmente de desgarrarme. Pero corrés la carrera. Pero son 100 metros. La corro. Y bueno, esos son los 100 metros que te he desgarrado, boludo. No, nah, pero vete, si ve que te tira, abandonás y listo, pero no te va a decir nada, boludo. A mí me tiran la explosión directamente. Hay que hacer la carrera, Dios. ¿La hacemos en el AR media? Ahí hay que hacer. Ahí está, mirá. La arma te mirá, ¿y lo ves? Ah, perdón. Robert y Lemente. ¿Quién filma? Creo que yo. Pará. No me acuerdo. 1, 2, 3. Mirá, me parece que es Jon. Roberto, ¿no juntas? No hay nada más infantil que correr una carrera, es increíble. ¿Eso era en Lanús? ¿En Lanús? 40 kilómetros por hora corres en Lanús solo. ¿Quién da el...? ¿Quién...? Main. Main TV. Mainstream. Todo empezó porque... Ahora les cuento por qué empezó esto. Primero por las piñas, ¿no? No, pues yo le dije al demente... Yo si tengo envidia ese día. Yo si quiero te mato a trompada, pero te mato, literalmente te mato a trompada. Si quisiera te mataría a trompada. Ahí está. Mirá. ¡Ah, la mierda! Se lo lleva, se... Pasa sacado, Ro. Che, no gana Ro. Los como, amigo. Arriba. Nada, los mato. Los mato, amigo. Viste que hay un patrullero en la luz siempre. Había un tiroteo en la otra cuadra. Pará, porque hay algo raro. Cuando el plano está así, que vienen ellos corriendo, son Ro y el demente. Pero cuando hace así, es un episodio de policías en acción. Terrible. Che, pero no, de verdad, Robby pasa como el viento. No, soy muy bueno. Cuando hace así, cambia, mirá. Es la salida de Jesse James cuando cambia. ¿Ves ahí? Sí. Amigo, le saqué 50 metros. Mirá. Es policía de acción, en serio eso. No, sí, es sospechosísima la escena, además. No, cuando pasa como el viento. No, me impresionó. El demente está en un estado lamentable. Mirá a Robby acá, mirá a Robby. Mirá a Robby. Los mato, boludo. Se le vienen volando las chapas al Robert. Los mato. Sí, no gana Robert, los mato. Pero los mato. Yo no sé si aguantás los 100 metros. Aparte... Cuando arranca la velocidad... Mirá si la queda cuando no termina. Y bueno, de show pagó. Cuando toma velocidad. Capaz en 200 perdés. En 200 no llego. A 200 metros no llego ni a palo. Y ahí llego justo porque por las ganas de Che, pero me sorprendiste, ganar. Sí. Me sorprendiste. Corré fuerte. Yo soy deportista. ¿Y el que grababa era Gonchito? Grababa Gonchito. Después jugó y se cayó, ¿no? ¿Se cayó? Sí, boludo. Ah, se resbaló, pero estaba muy drogado.
No, ¿cómo? Ay, Dios. No. Había tomado. No, lo que pasa. Estaba clear. ¿Cómo pasa, Robert? Es increíble. Ahí viene Robert. Bueno, sí, no. Y fue como, te mato. Y él me dijo, primero me tenés que agarrar. Le digo, pero te agarro. Me dice, hay lo mismo, la subestimación de un señor grande. Dale, viejo, si te caes. Jugamos, dale, y juguemos, y juguemos, y juguemos. Vamos afuera. Y salió así la carrera. Vamos afuera y salimos todos. Y le jugué la carrera. 1.30 la cuota de Robert, ¿eh? 1.30 la cuota de Robert. 1.30 la cuota de Robert. El demente tenía un poquito de problema. No, no sabe correr, el demente no sabe correr. Está medio pasado. No, no sabe correr. Me mata el patrullero de fondo. No, no, el patrullero. 1.70 Robert, 2.60 Ver. Lucas y Alfredo, 13.50. 13.50 yo. No, sí, nosotros dos. Puedo sorprender, igual. ¿El jueves corremos? El jueves corremos. Para mí cayó el día de la media. El día del. Pero no hay 100 metros. Tiene que ser 100 metros. 100 metros de corriente, boludo. De mierda, ¿no? ¿Qué carajo hablan? El 1 de noviembre vamos a hacer el show en vivo. Tiene que venir. ¿A dónde? En el Art Media. El complejo Art Media se va a sortear un pasaje y una estadía y un ticket para ir a Qatar más. Sí, eso se lo sé, pero no está sabía. ¿Y por qué íbamos a correr ahí? No, eso es lo que dice. Eso, las entradas. La entrada directamente al teatro. Las entradas están a la venta, ¿no? ¿Cómo están las entradas? Las entradas están a la venta y ahora pueden comprar desde el interior y... Ah, mirá. Ya está arreglado eso. ¿Mirá? Ah, ¿sí? Bueno. ¿Cómo está arreglado? Es? Está arreglado. O sea, la gente del interior puede comprar la entrada y punto final. Y punto final. Y punto final. Vamos a escuchar... A la micro. Viene el bananero, estoy tan contento. Ahora viene bananero, estoy tan contento. ¡Sape! Vamos a escuchar a la micro haciendo Frank Austral. Ahora venimos con el bananero. Streamer. Dícese de la persona que realiza transmisiones de su hogar en su cuarto, con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. Y sí, Germancito, y sí, ya está con nosotros el invitado del Día de la Fecha. ¡Es el bananero! ¡Dios! ¡Qué grande, por favor! Pedazo de historia. Y no lo podemos hacer los pelotudos, es el único invitado que trajo regalo. El único invitado. El único invitado que trajiste. Todos me dicen acá que, digo... Yo soy el único que trae este. No, el único. El otro día traje sanguchito, ¿ah, sí? Cerveza, gorra. No. Y dije, está, tampoco quiero parecer como un chupapija, ¿no? Digo, que tengo que traer cosas para que me traten bien. No, así que, no, al contrario. Esa la traje para que se peleen entre ustedes. A ver quién se la queda. La voy a usar yo ahora. Y bueno, la cerveza es happy. Sí, sí, si se quieren chupar una happy. No. Yo te digo la verdad, ya tengo sed, tengo ganas de degustar una happy, sentir la happy en mi esófago que me percute acá en el. Como y me dije, como. Y yo estoy para una happy, si me apuras rato. Estoy para una happy. Esa es la happy estándar. Esta es. Es la happy roja. Ah, esta es la tranqui. No, no, esa es la happy lager. Ah. Esta es la happy roja. A ver. La happy. Yo me voy a chupar una happy roja. La happy de perro. Y yo hoy estoy muy promiscuo, me voy a chupar una happy negra. Que está bien extra venosa y... ¿No querés? Está congelada encima, ¿no? Estuviste no, yo digo, hice todo un movimiento para que esté acá y que la happy llegue a sus bocas. Qué muy rica. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, alucinante, ahora que estoy acá, digo, usted me. Antes de que ustedes estén viendo esto, sí. Me acongojan, me tocan los pezones con palabras dulces. Yo me quedo como loquita y él se queda como luquita. Y la paz. Ya es una fuerza para arrancar. ¿Cuándo era la última vez que habías venido a Argentina? Vine el año pasado, creo que cuando pegó el Omicroncha. Y tenía muchísimos planes y eso como que canceló todo y la verdad que me quedé encerrado con mi novia, lo cual me encantó. ¿Mirá? Aunque me agarré el coso y ella me dijo que me denunciaba si salía a la calle. Así que nos quedamos encerrados. O sea, viniste acá, te agarraste COVID y te tuviste que quedar encerrado. Me quedé creo que 3 semanas. Mi plan era quedarme 10 días y me quedé 21 días. No, terrible. Durísimo. Sí, pero encerrado. Igual, la pasé divino, morfando, engordé como 5 claro. kilos. ¿Vivís en Miami? Sí, vivo en Miami. Bien. Soy un gordocheto, pero trato de demostrar de lo mugriento que soy, digo, para contrarrestarlo un poco. Es una ciudad muy bananero, Miami, ¿no? Sí. Era bananero, ahora es muy muy chic, muy, muy careta, todo. Pero yo no salgo de mi casa y mi casa parece un basurero, así que está todo bien. ¿Y sigue habiendo comunidad argentina fuerte? Sí, no, sí. Alucinante. Digo, podés encontrar todo lo que quieras encontrar de Argentina ahí. Sí, sí.
Y yo digo que soy argentino, en realidad soy americano uruguayo, pero está todo bien. ¿Hace cuántos años te fuiste ya? ¿De dónde? ¿Vos te fuiste de Uruguay a Estados Unidos? Sí, sí, eso fue en el 2001, cuando, digo, mucha gente se fue por el tema de la crisis económica, 2001. El corralito. Y ahí me fui, mirá una mosca vos. No, mira, está dando vueltas. Hoy la gata te robó esto. Ay. No. Ah, yo me la como si la encuentro. Hoy nos dijeron lo siguiente: debe haber algo muerto. Bichota. Debe haber algo muerto. Debe haber algo muerto, dijo Matías. Y dijo, porque es normal. Salute. Salud. Che, algo que te habla de que la situación está complicada es que el insecticida ya está en el estudio de manera permanente, ¿viste? Sí, que el insecticida ya está ahí. Ya está. Preparado. Ahí murió. Yo lo tengo también, el insecticida también. Pero escúchame, 2001 ya hacía videos. Sí, hacía videos para el mono Mario. Claro. Vi el mono Mario y fue como una eyaculación en mi cerebro. Dije, esto es lo que quiero hacer, ¿viste? Cuando encontrás lo que vos querés hacer por el resto de tu vida. Vi animación, puteada, sexo, todo. Y dije, ok, me aprendí a usar el flash y empecé a hacer mi versión del mono Mario, que era una poronga enorme, digo, en mal sentido de la palabra. Y se los mandé a los del mono Mario y ellos me alentaron, me dijeron, esto está buenísimo. Vamos a poner lo tuyo acá. Y Y bueno, hice 4 o 5 episodios de lo que se llamaba la Sala Power, que era una burda copia del mono Mario, pero eso fue tipo el espermatozoide que entró en la argolla de internet y de ahí empezó a ramificarse y hoy estoy acá. O sea que la gente del mono Mario te apoyó. El culo, sí. No así los tres caviados que nos acabas de contar y que sí, no sí. Te contaron. Le mandamos un beso. Quiero que vengan los tres caviados. Yo les pedía consultoría. Le decía, che, ¿qué les parece lo que hago? Sos horrible. Gordo, digo, no sos gracioso. Yo que vos abandono. Pero en la época donde empezaste era raro pensar en voy a hacer algo y subirlo a internet a ver qué onda. Y fue así. Vos venías a hacer teatro. No, yo nunca entré a un teatro. Fue realmente viste algo, un video en internet y dijiste voy a hacer esto mucho antes de que todo el mundo empiece a hacer videos en internet. Sí, sí, creo que tuve una suerte, no sé si fue un llamado, no sé, yo no creo, no soy religioso ni nada, pero es como que tuve una palmada en la espalda que digo, porque me sentí como muy, muy seguro de lo que estaba haciendo y como que internet era el único medio en donde lo podía proyectar y hacer. Claro. Porque tenía toda la libertad de mostrarme a mí un gordito gil, ¿entendés? Que no soy súper fachero, más o menos. No, soy fachero. No, pero ahora, gracias. Ahora te luqueaste. Ahora te luqueaste. Me chupé una happy y estoy como más cariñoso. Es como que tiene algo, un ADN adentro que te pone como loquita. Pero vos te vas a Miami y empezás a hacer todos esos laburos desde allá. Sí, sí, porque estaba solo, no tenía amigos como ahora. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer algo. Sí. ¿Entendés? Desegoístamente, digo, no sé si es la palabra, ¿no? Sí. Pero empecé a hacer videos ridiculizándome porque yo digo la verdad, digo, tenía complejos por mi gordura, tenía complejos porque bailaba mal, tenía complejos por esto y lo otro, y dije, ok, los voy a sacar todo para afuera en los videos. ¿En qué año fue, te acordás? Y lo exorcicé, exacto. Eso fue en el 2004, empecé a hacer los primeros videos, antes de YouTube. 18 años ya. ¿Y eso dónde lo subías? Y eso lo subía a mi página que llamaba guru-pro.com, que es donde subía mis reels de trabajo de diseño gráfico. Ah, y de repente empezó a decir, nadie entraba a buscar cosas y que okay, voy a usar el mismo punto que lo haga eso. Ah, o sea, le metías ahí en un quilombo de cosas. Sí, era, digo, podías ver un opening para un noticiero y después claro. Yo, bailando. Haciéndome chupar la pija por una actriz porno, ¿viste? Bastante avant-garde. No creo que estuvieran muy preparados. Avant-garde. Qué hermosura. ¿Sigue existiendo la página? Creo que sí. Dos por tres me llega una notificación que tengo que pagar la mensualidad. Capaz que estoy pagando. ¿Cómo es la página? ¿Así lo buscamos? Guru-pro.com. Creo que ya desde ahora. No, ¿no está? Igual tengan cuidado por si hay unas buenas pijas. No, a pintar unas pijas gigantes ahí. Sí, creo que dejé de pagarlo hace tiempo porque... pero tal vez ese fue el inicio. ¿Y después videos a YouTube? ¿Cuándo empezaste a subir? Creo que los empecé a subir en 2006. Me creé mi cuenta que era con cabeza de pija. Esto parece un chiste, pero para mí es... Es mi historia, papá. Ese de cabeza de pija tuvo Harry, el sucio Potter, que tenía 40 millones de vistas. John Salchichón Rambo, que tuvo 23 millones de vistas. Sí, claro. Y estamos hablando en el 2008. Antes yo creo que el sucio Potter no existe una persona que no lo haya visto. En inclusive para mí lo conoce Daniel Radcliffe. Potter lo debe conocer. Alguna vez le habrán dicho. Sí, boludo, porque es en toda Latinoamérica. Alguna frase, sí.
Con eso también tenía como la duda. Vos tenías 40 millones en ese. Tenías una banda de sí. reproducciones. Pero ¿se ganaba guita en ese momento? No, no, ahí nada. Todavía no estaba monetizado. YouTube se empezó a monetizar, creo, si no me equivoco, en el 2010, 2011, y era para los que eran hiper mega chupapijas claro. de YouTube, claro. que hacían todo el contenido sí. que hoy es claro. para niños, sí. ¿viste? Y yo estaba muy alejado. Yo creo claro. que duré un día monetizando, dijeron, monstruo, vos rompés 48 de las 50 reglas acá. Y yo y dije, puta madre, pero a la misma vez dije, claro, claro. Es como que represento algo que está rompiendo bueno, lo que está establecido. ¿Y cómo fue esa evolución hasta decir, bueno, loco, vivo de esto? Y la verdad que fue por accidente, ¿no? Porque yo siempre quise hacer esto para como que fuera de lo que vivo, de lo que tuyo, me alimenta sí. todo. Pero a la misma vez no quería, ¿no? Porque siempre que algo que vos amás hacer se convierte en tu trabajo, es como que te empezás a entregar a la cola, sí, ¿no? Y, sí. Digo, empezás a... Aparte, tu personaje, o sea, el bananero es un chabón medio de no le importa nada, y es todo el tiempo, todo disfrute. Y llega un momento... Se chupa una happy. Que... ¿Cómo entró esa happy? No pensé que tenía que responder, entonces me apuré. No, entró como trompada. Tremendo como entró esa happy. No, me... un deep throat de happy. Permiso, río. Te va tranquilo. Ay, Dios. Tipo de happy. Te salpicó esa happy, ¿eh? Fue un bucaque en público. No sé la. Ya te olvidaste la pregunta. Sí, no, soy un profesional. ¿Cuándo empecé a hacer plata? Te digo, la verdad, siempre lo tomaba como un hobby. La plata que me entraba por el bananero, creo que empezó tipo en el 2012. Que me junté con una gente que se encargaba de monetizar los videos y me recagaron, no voy a dar el nombre. Mirá vos. Me recagaban, pero igual me daba guita, cosa que antes no pintaba. Y me dijeron, tenés que bajar este video porque yo había subido todos los videos, el John Salchichón, Crepúsculo Abierto, todos los trailerazos, viste, que sí. la verdad marcaron una generación de enfermos. pero... Es como que me enseñó una lección. Si querés hacer guita, tenés que, como que bajarte la sí. chabomba, ¿viste? No me gustó, pero estaba necesitado en ese momento. Y lo hice. Después me vino una época medio depresiva. Dejé de hacer videos. Después volví y como que... El estado uruguayo que tenés es tremendo, ¿eh? ¿Sí? Tremendísimo. No, me hace sentir bien porque en Miami, en Argentina, es decir. En Miami decís, sos uruguayo, pero hablas como argentino. Claro, bueno, pero no, pero ese es tremendo. Uruguay nomás, sí. Todo bien, digo, amo Uruguay, amo Argentina, amo Miami también. La época de depresión, ¿por qué fue? Tema de cambios de mi vida, por temas emocionales. Mi viejo se agarró como tres cáncer en uno. Me mudé solo y bueno, ¿ese tiempo dejaste de hacer? Y mucha merluza, ¿no? Eso creo que es un sí, eso también, porque no, cuando estás todo el día de resaca y con así depresión y bajón, es como que si vos no te podés reír, no podés hacer reír los demás. ¿Y cómo levantaste? Y con más. Dupliqué la dosis. Tipo Robert, no, sigue acelerando. La verdad que levanté. No bajó a segunda, ¿viste? Le metió quinta derecho. Happy directo. No, conseguí mejor. Empecé. Justo me salió el tema de hacer gira bananera, que fue una locura. Sí. Conocí a mi novia que está ahí, que está como loquita. Mirá, me está mirando. Hola, mi amor. Y eso me ayudó, me dijo, no te juntes con esto, con este, el otro. Digo, fue sin querer. Sacó de sí, la sí, mala me sacó junta. De la mala junta. Y bueno, de a poco fui reencauzándome hasta llegar a esto, que digo, es la mejor versión que puedo posible. Tener para lo que hay. Pero esta es la mejor versión del bananero o la mejor versión tuya como persona. Creo que desde el equilibrio personaje. Entre el personaje, bien. Adrián, el bananero y lo que puedo ofrecer, ¿no? Porque ahora me estoy ganando la vida de esto, saludo gente, los puteo, hago un programa llamado Radio Garca, trato de cagar gente vendiéndole cerveza. Sí, está muy buena la cerveza. No, está buena. Yo soy, chupo desde los 13, 14 años, sé lo que es chupar y ser alcohólico y trato de buscar un producto equilibrado. Muy bueno. Pero para la espuma. ¿Ese producto es acá? ¿Es de acá?
Este es este, un producto de fabricación artesanal, industria argentina. Sí. Y también la tengo en... Mira, tengo un pelo acá. ¿Y dónde la conseguimos, bananero? Este, en la página de Instagram, Happy Beer Arg. Acá está, sí. O este, happybeerarg.com.ar. Este, ahí se pueden chupar todas las happy que quieran. Este, tiene un mapa donde, digo, pueden ir este, con los ojos cerrados, con la cola abierta, este, buscando caliente, frío. Ahí van a encontrar una happy, este... Y también la tengo en Uruguay, en Chile, en Perú, bien, ahora próximamente en México, en Ecuador. ¿Y quiero que toda Latinoamérica se chupe una happy? ¿Lo manejás desde allá todo? Sí, como el orto. Yo como negociante soy un desastre. Me deben recagar, pero está todo bien con la gente. Sí, ahora, yo quiero que se chupe una happy, está todo bien. Yo no quiero hacer guita, quiero... Igual no se lo tomen muy en serio. Ay, Dios mío. Esta pregunta seguro te la hicieron 10.000 veces, pero nunca pensaste en volver a hacer videos, jamás. ¿O sí? No, hice, solo que son malísimos. No, no, hice. Pero... Hice este. Tuve un resurgir, creo que muy importante en el 2019. Este, hice videos como este, el Peluca Zape, sí, este, los este, Vergadores versus Thanos, el Rompeanos, muy profundo. Este... Parecen de obras de teatro de Mar del Plata. ¿Eh? Son videos que llegaron a 5 millones, 10 millones de vistas. Sí, sí, sí. Este, que, y creo que justo dio. Este, en el momento que vino la pandemia, después que todo el mundo se está rascando los huevos y el culo a tres manos, que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a ver cosas del pasado, el factor nostalgia creo que fue este, imperativo y fundamental para que la gente me reconsiderara como alguien que los podía entretener. Y bueno, me empezaron a invitar este, notas. Este, Julio Leiva me hizo una que fue muy buena y creo que cambió muchísimo porque me mostré de una luz que por ahí no me mostraba. Porque siempre trato de cagarme la risa, pero si te dan la oportunidad de hablar un poco en serio, uno lo aprovecha. No mucho, ¿no? Un ratito. ¿Cómo fue tu historia dentro del universo YouTubers? Porque vos entraste siendo un niño y hoy en día, después supongo que te volviste yendo más grande y había chicos que hacían videos y eras como una especie de hermano mayor dentro de... Porque fuiste muchas veces a trabajar a convenciones de YouTuber y demás. ¿O no? Sí, creo que nunca fui un niño porque ya cuando tuve mi canal de YouTube tenía 30 años. Ya era, bueno. Soy este, ya entré tipo como un veterano, ¿viste? Como esas películas que encuentran uno que juega bien al fútbol en el campito y lo meten en primera y le rompe. Yo digo, al fútbol. ¿Y cómo fue esa? ¿Cómo te manejaste con eso? Con muchas veces niños o adolescentes. Como el orto, digo. Este, yo fui en las giras bananeras. Este, me llevaban a convenciones de anime y cosas así. Y estaba rodeado de niños. Y yo, este, con la petaca, ¿viste? Con la petaca a las 10 de la mañana. Me he mandado... Porque parece que yo la tengo re clara, pero yo soy un tipo muy, muy tímido. Este, tengo pánico escénico. Me hace cambio de luces la cola este, con mucha gente. Ahora somos 5, estamos bien. Y los nenes me venían. Y los nenes son... Me hacían bullying los nenes. Y tal, entonces me encajaba un par de shots de whisky, de tequila... Y tal, entonces, digo, les hacía, digo, no les hacía bullying, pero venían y me decían, bananero, eres gordo y hueles alcohol. Chupame la pija, pendejo, soy el bananero. ¿Entendés? Eso, digo, pasó en Chile, en México, en todos lados. Eso fue, digo, no sé si era lo que responde a tu pregunta, pero por ejemplo, en el Club Media Fest me encontré con muchísimos youtubers, ¿entendés? Que arrancaron, este... Que eran youtubers, yo la palabra youtuber no sabía. Por ejemplo, claro, Julián Serrano, que yo lo veía y decía, este pendejo es... ¿Qué hace bailar? No me gusta. Y el flaco viene y me dice, chabón, me encanta lo que hace. Decía, esto no me cae bien, lo tengo que saludar porque está siendo súper cortés y buena onda. Claro. Decía, sí, yo también, buena onda. Yo no sabía qué hacer, ¿viste? Porque es como que cuando alguien te da respeto, es difícil ser un sorete y mostrar lo peor de vos, pero después que estaba mamado, sí. Marito, tenés relación, ¿no? Marito Baracu. Sí, hoy hablé con él, ayer hablé con él. Nos llamamos Barba, como que crearon como que había una pica entre nosotros. ¿En serio? ¿No sabía eso? Sí, como que quién era mejor uno el otro, y la verdad siempre hubo buena onda. Siempre yo me cagaba de la risa con lo que él hacía y él con lo que yo hacía. Es más, ahora hace poco me ayudó, porque mostramos un par de pijas de más en un programa nuestro en Radio Garca, en una sección que se llama Hongo Sino Megle. Nos fuimos al carajo y me bajaron el canal de 3.3 millones. Pará, ¿qué? Mostrar pijas de más. Lo estaba diciendo rápido para que pase desapercibido. Pero creo que iba a ser difícil que pasara desapercibido. Era imposible. ¿Cómo me están pescando estos chupes de ahí, hijo de puta ahí?
Bueno, le voy a hacer la versión de los Ramones de una canción de Pink Floyd. Le voy a cortar algo. Tenemos una sección Radio Garca, que es el programa que hago los viernes en YouTube, donde nos metemos en Omegle y interactuamos con gente. Y tal, y hablamos con un fan, con otro, y tal. A la gente le gustaba más o menos. ¿Es garantía de van entrar a Omegle en Twitch, A mí Twitch, me gusta por ejemplo. Vivir arriesgadamente. Omegle es un lugar donde la gente te aparece en videollamada a alguien y puede pasar lo que pasó, ¿entendés? Y la gente va poniendo next. Ah, ok, ok. ¿Es una especie de Tinder de videollamadas? Exactamente, bien. Ponele. Sí, es una carnicería, una fábrica de embutidos, si querés claro. que sea. Pero vos, ¿dónde estás? ¿En qué plataforma estabas? En YouTube, en van nos tuitearon, en Twitch nos banearon. Claro. Era obvio, ¿no? En Twitch nos banearon hace rato, hicimos en Twitch pusiste bananero y ya te banearon. Sí, no, es más, dijeron, te estás baneado por vida, gordo. Así, con ese léxico y todo. Hicimos un sacrificio, un ukelele en un pentagrama satánico. Y dijeron, esto viola más reglas de las que teníamos que se podían violar. Y yo dije, ¡sape! ¿Entendés? Ay, claro, sentaron presente. Un sacrificio. ¿Quién tiene un ukelele representable? Si no sos hawaiano, no toques ukelele. Perdón, te escupí todo. No, está perfecto, está perfecto. No hay nada más verga que el ukelele. Sí, me hace calentar. Me hicieran las venas de chile. Bueno, y Y estaban en Omegle. Estamos en Omegle y en un momento u otro un flaco pila, un brazo de bebé agarrando una manzana, era... una cosa, un hongo gigante. Y ahí dije, pero mira ese hongo. Y toda la gente empezó a tipear hongos en el super chat, porque así es como nos entra la tarasca. Claro. Y dijimos, pa, encontramos la mina de oro, tenemos que encontrar, hay que seguir buscando por acá. Esta poronga, ¿viste? Claro. Y bueno, pero lo hacíamos con carpusa, ¿viste? Medio que vemos una y nos quedamos tranquilos. Claro. Entonces, la primera vimos uno. ¡Oh! Así, y nos quedamos tranquilos. Fomentaron la aparición. Y lo hacíamos un 2x3. Pero, ¿viste? El azúcar pica los dientes, la avaricia. Le hicimos, lo llamamos una sección. Le empezamos a gritar los cuatro vientos. Hoy una zona se llama... la sección se llamaba... Hongos en Omegle. No, Dios. La intro es con la música de 2001, Odisea al Espacio. Sí. Es alucinante. Después si lo pueden ver, es artístico. Ay, por favor. Y bueno, entonces le dedicamos 5 minutos a hablar con gente, con fans, y después ir derecho a la parte no moderada a buscar chotas. Una vez vimos 15, 20 chotas. Y no sabés... pico de 15.000, 16.000 personas pidiendo chotas. Y jockey de ver pija, era un maratón de chotas, marachota, no sé. Era alucinante. Ay, y bueno ese pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Me bajé media botella de Jack Daniel tomando shot y yo estaba muy arrogante, la arrogancia y mezclado con la avaricia, y nos encontramos con un gordo alemán. Nos metimos en el chat de Alemania. Un gordo tirado así para atrás. Con la chota, para afuera. Y así se hacía que se ahorcaba. No, ese sonó un poco. Bueno, esto después, algunos lo vieron. Lo dejamos por 1 minuto y medio. Porque por lo general, los tipos cortaban antes que yo. Pero yo no quería cortar porque era un espectáculo. Ay, Dios. Y el loco se va, o yo lo corto porque Andrés me dijo que está por ahí. Sí. Al 1 minuto y medio. Y termino Dios. Si no me bajan el canal por esto, no me lo bajan. Ay, Dios. Terminó el programa y ya el canal está bajado. Sí, 3.3 millones, 13 años. Mirá, vos. Pero yo por dentro dije, valió la pena, zape. Ay, me hiciste reír mucho. Pa, vos transpirés, vos. Es una historia larga. Me bajó un chorro de sudor por... Muy bueno. ¿De dónde sale la relación con los chicos de Áspera? ¿Venís a hacer eso? Bueno, durante la pandemia empecé a escabiar más aún de lo que escabiaba, y empecé a hacer sección llamada Chupate Esta y una Chupate Esta. Digo, toda mi línea de productos. Esto es Chupate Una Happy. Mi merch es Comprate Esta. Mi saludo es Saludame Esta. Es todo directo al chota. Y bueno, estaba haciendo Chupate Esta y dije, voy a tomar Fernet. Y no hay nada más que argentino que esta banda que los conozco. Siempre fui muy seguidor. Áspera, Metal Bizarro, que cuenta la posta de lo que pasa. Y lo hacen de una forma hija de putesca, como a mí me gusta, y por eso los entiendo tanto. Y hay una parte de la canción que mencionan Fernet. Entonces yo hago un fondo blanco de un Fernet preparado en un...
culo de botella preparado por la mitad, como si se tiene que trabajar, tomar, si no es CDT. CDT es cosa de trolazo, pero está, es léxico que después aparecerá. Y bueno, y ahí empezamos a establecer una relación muy linda y dijimos, vamos a hacer un tema. Digo, yo tengo un tema. Sí, pero, ¿tocaste con los pies? Vengo tocando todos estos días, pero toqué con ellos. Verlo, por hicimos favor. Una colaboración dentro de. Está ahí el hijo de puta. Sí, es un tipazo total. Tipazo total. No, nada más. Está siempre en el streamer. Un gran tipo, además es grande. Sí, grandote. Richard Sape. Y estás tocando con ellos. Sí, sí, estamos preparando, creo que es el show más hijo de puta del año. Porque entre esta banda que es. Creo que. No solo a nivel argentino, sino a nivel de Latinoamérica, de metal en español, nivel bizarro, ellos combinan lo que es virtuosismo musical con unas letras que son, la verdad, de verdaderos hijos de puta. Pero pasamos chipo, ¿dónde van a estar? Vamos a estar en el Luna Park. En el Luna Park, digo, parecía que vamos a tocar el Luna Park. Es un montón, Yo creo que voy a tocar, es la primera y última vez porque. Ahí la petaquita full, La petaquita toda. Luquitas, ¿qué se siente tener una entrevista con Jason Momoa? Tengo un aire de Jason Momoa. Yo soy el Jason Momoa de los Retra. Tengo una historia esa, se la puedo contar. Ayer le tiraron esa al monstruo, es terrible. No podés salir a la calle con él. ¿Qué tenés una historia? Me confundieron con Aquaman. ¿En serio? Fui a un concierto con mi novia y bueno, estábamos. Al otro día fuimos a una playa en Cocoa Beach, un lugar muy bonito de. Sí. Y justo había una excursión de niños con como discapacidad. Nenes lindos, ¿viste? Yo me metí al agua y salí así, ¿viste? Todo peludo, medio tatuado, y todos dijeron, ¡Aquaman! Entonces yo creo que, soy en ese... Ah, de ahí sale... En ese parte de multiverso soy Jason Momoa. Soy el Jason Momoa o el Aquaman. Ay, Dios mío. Sos parecido igual, ¿eh? Sí, gracias. Tenés un aire. No soy hawaiano, pero... Hacemos el ping-pong, por favor. Vamos a hacer el ping-pong al bananero. Dale. Le vamos a dar a elegir entre cosas arbitrariamente y sin sentido. ¿La primera es sushi o asado? Asado. Y aunque el sushi, todo bien. Perdón. No, tranqui. ¿Asado o sushi, entonces? Asado. ¿Insulto favorito? A la concha tu madre. ¿Whisky o cerveza? Cerveza. Bien. Creo que Hass no está. ¿Youtuber que te haga reír hoy en día? Está difícil ¿Youtuber o algún otro que te haga reír? Algo que te divierta ver en redes. Pornhub. Perfecto. La mía es, ¿te gustaría ir a la luna? Al Luna Park, domingo 23. No, pero a la luna. Bien pedo. Mira, ¿es verdad que eras buen alumno? Era un excelente alumno hasta segundo de secundario, tenía la 14 mejor... años, ahí el quiebre fue ahí. Ahí sí, descubrí la paja, el alcohol y la mala junta. Argentina, Uruguay o Estados Unidos. Miami. Paso el archeto y gordo, está el cahuete, pero está. Me encanta Miami. Perfecto. No, Robert. Esta se la voy a volver a hacer porque es comediante. Se la robo a un gran comediante, Fede Brisco, que nos las hizo en una entrevista. Y te voy a dar a elegir, Vaná. ¿Dejar de reír o dejar de hacer reír? ¿Qué prefiero dejar? Sí. Y prefiero dejar de hacer reír mientras me ría yo, porque uno tiene que estar contento primero y después exponerlo, porque hay muchos que sacrifican lo que uno hace para y se vuelven unos culos rotos. Tengo una que se la hacemos a todo el mundo, que es, ¿tenés una anécdota con Sabina? No, pero me encantaría, lo he buscado en varios baños. ¿En serio? rayando la buscada, ¿cómo es? Rayando la alfombra por su amor. Pero nunca lo viste ni siquiera. No, la concha de la madre. Me hubiera encantado tomar un raquetazo con Sabina. Germán. Siempre a fondo, ¿no? Sí. ¿El sexo está sobrevalorado? Sí, yo que soy un pajero crónico, y mi novia también, tenemos una relación a larga distancia, creo que se puede, está sobrevalorado el sexo. ¿Mira? Excelente. Y los nenes también son una mierda. ¿No? Así, aparte. Alfredo. Un datito aparte. ¿Qué quería decir? Te iba a preguntar, ¿podrías hacer humor sin decir una mala palabra? Lo he intentado muchas veces. Creo que después que el por ahí el que me conoce, ya me conoce,
lo podría disfrutar. Pero si alguien que no me conoce y yo no puteo, creo que decir, este gordo no es gracioso, sácamelo. Robert, la última queda para vos. Mar del Plata o Rusia. Para veranear. Para veranear. Para lo que quieras. Mar del Plata. Mar del Plata. Rusia. No, Putin es un chupapito. Putin es un chupapito. Me secuestra. Esta la frase. San Petersburgo, Petersburg. Gracias, Habana. Me hace reír una banda. Muchas gracias. Muchas gracias. El 23 de octubre. El 23 de octubre. Áspera y el bananero en el Luna Park. Ay, ¿vas a Miami ahora? Pasa un show de La Concha de la Madre, el show más hijo de puta del año. De acá no vamos a ensayar, estamos ensayando todos los días. No va a ser una desprolijidad, va a ser épico. Bien. Vamos a escuchar a Polares haciendo La Jaula. Ahora venimos con Más para la Mano. Cuando cae la tarde, nosotros te levantamos. Para en la mano. Señoras y señores, volvemos acá. Estamos terminando. El plano no está mostrando lo que no se puede ver. El plano no está marcando lo que no se puede ver. Lo que no se puede ver es Jazmín ordenando. Sí, ¿no? Sí. No, y Robbie, no es que... Robbie ausente, como casi siempre. Robbie ausente con la vena llena de chile. Che. Está mal a Robbie, por favor. Ahí viene, Pará, boludo, mira las cosas que tiene está mal. Pobre Jazmín. Ay, Dios. Pobre Jazmincito, hoy realmente la mató. ¿Todo bien, muchachos? Excelente. Ay, fue por todo. Sí, sí, sí. Ahora para compensar hay que traer un pastor directamente. ¿Cómo lo equilibrás? Ahí está, no, lo equilibrás. Con... Equilibralo. No, un curso de 2 meses de ESI. Es la provision de Edwin Cardona después. Ahora está viviendo Robert, pero mientras tanto. Sí. Estoy como medio. Me duele la panza. Sí. Ah, acidez se llama lo que vos tenés. No, así que es feo tener acidez, ¿eh? Viste, es feo. Sí. ¿Sabés qué? A mí es de las peores sensaciones posibles. La acidez y los calambres, sí. Yo me acuerdo de la primera vez que me sucedió. Porque todo el mundo decía, ¿sabes lo que es un calambre? Y yo decía, ¿pero por qué nunca me pasó? Y un día tuve un calambre. Y con la acidez me pasó lo mismo. Es como cuando se te sube. Yo decía, pero no, a mí no se me sube nada. A mí no se me sube nada. Y un día pasó. Y un día pasó. ¿Qué te lo llevó? ¿Qué te generó? ¿El exceso de mate? ¿Qué genera acidez? El exceso de mate genera el lo que... La denominada resaca viene con acidez, ¿o no? Un poco sí, 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 sí. El definitivamente pucho. Sí. El no, no, la resaca, ahí está. Lo más fuerte la resaca. Para mí la resaca. El exceso de chel en vena, poné. Sí. El exceso de happies. Igual, la edad también, ¿eh? Sí. La edad, algo que te cae mal, algo que te cayó mal y te empieza a generar... La edad, yo ya... cuando te empezás a dar cuenta que ya tenés... Te levantás y así es. Sí. Y algo comí mal, me cae mal. Y también, viste, cuando sos más grande, te empezás a dar cuenta que la comida... En exceso, que antes no hacía mella en tu cuerpo. Eso te mata. Ahora lo hace. Ahora lo hace y mucho. Sí. ¿Viste eso cuando comes un fin de semana entero asado? Yo ya no puedo hacer eso. Y el lunes decís para que. ¿El lunes? ¿Sabes que todavía no? ¿Para qué le metí el chinchulín? Yo no soy una persona de. No me es fácil tomar contacto con mi cuerpo. Simplemente como que a veces me doy cuenta que me duele algo, pero no me doy cuenta que fue porque hace 2 días. ¿No? No soy de esas personas. A mí me pasa eso. Es más. A veces me levanto tipo 7. No, 7 me levanto todos los días. Pero tipo 4 de la mañana y siento y empiezo a pensar en el chinchulín. En ese chinchulín o en ese chori que me comí de más. Y ahí está. Es la acidez a la muerte. Yo realmente te digo la verdad, cuando me levanto al otro día después de haber pasado una noche de bebida. La gente ya lo ha descubierto. Está forzadito todo, ¿no? No, no está forzado. Estábamos bien. La gente es muy pícara. Yo estaba absolutamente natural. ¿Qué ¿Estamos adentro? No sé. Sí, estamos adentro, tengo que poner cositas. Por favor. Estamos adentro. Hace 5 minutos nada más. Oficialmente estamos adentro. No, yo se me hace la pregunta. No sé si estaba con el bananero. Estamos hace un montón. Sí. Desde que arrancó el programa estamos ahí. Sí. Bueno, yo te decía, cuando yo tenía resaca, la resaca, resaca. No, hablando en serio, tópico resaca. Sí. ¿No te pasaba? Lo que más detesto de eso es cuando te levantás y sentís automáticamente que tenés, que haces tipo. Voy. ¿Estás durmiendo? ¿Haces? Lo que me va a doler la cabeza hoy. Pero bueno, te pasa hace cuánto, décadas. Yo soy un hombre grande, ¿no? Pero me recuerdo. Pero pará, ¿algún exceso de alcohol metés o no?
Como para que al otro día tenga resaca, Alfred. Hay que ponerse muy borracho, tipo vos no. en la casa de Robert. No. Igual tiene razón. Se claro. la está cargando. Claro. Me dijo otra cosa. El... Claro, no. Escuchame una cosa, igual. Es realmente desgastante. Esto es realmente desgastante. Yo te entiendo totalmente. ¿Qué te iba a decir? Y no. decí, boludo, no, está toda la gente esperando. Contame lo que te cae mal a nivel estomacal, Robert. Claro. El chori. Morfi. El morfi. La morfi. Pero cuando tenés esa acidez y te lo pasa al toque, esto ya es. Ahora, cuando te pasa bien, Robert. ¡Da placer! ¿Y qué haces? Escúchame, ¿y ahí qué haces? Robert, pásame. ¿Y qué haces ahí? ¿Te tomas uno de estos? No, Bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Con esto, papá, resolvés cualquier complicación. Es demasiado, pero posta, esto te lo saca al instante. Mire, si lo hubiesen conocido esto cuando... Cuando éramos chicos. Cuando entraban los dedos. Vos que pará, porque vos, alguna vez vos no haces abuso de la bebida, pero siempre viene bien uno. No tengo ninguna duda, Lori. No tengo ninguna duda. Por eso hoy yo me llevo uno. Yo he llegado a tomar preventivo. Pásamelo, porque justo, mira, tengo lugar donde guardarlo. ¡Sepa! ¡Justo lo tenés! Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Me dio muchísimo miedo, ¿eh? Ay, Dios, casi. Escuchá una cosa, Germán. Con este te vas a la Breche y sabes qué, ¿no? Aparte de si, toma, ¿necesitas uno? Esa te queda, ahí va. Te queda medio ahorcadito ahora, te digo, amigo. Sí, estás en la brecha. Aflojalo un poquito porque te estás ahorcando, amigo. Le decís a Ponce, toma. Y te encontrás con Chuchu Borelli con eso, ¿qué haces? Ay, Dios. Yo no sé mañana, empare la mano. Espectacular. Llegó. Qué bueno andar con una riñonera delicada. Sí, esta me la llevo. Va solucionándole la vida a la gente. Anotame un número, Luqui. Escúchame, esta, con esta entra Doha. Yo soy de usar riñonera, esta me gusta. Muy buena. Ay, Dios. Bueno. Hoy en día, ¿terminamos? La resaca se manifiesta. Vuelvo al segundo a lo que me interesaba hablar. Sí, a ver. En dolor de cabeza para mí. Ya no es más gana de vomitar, nada. Pero sí decir, esto, hoy la jornada me va a pesar. Esa es la conclusión. Qué duro es eso. Pero ahí no estás hablando de alcohol, sino de comer. Las dos cosas. Sí, ¿verdad? Es hoy una en día mezcla. Esas son las dos cosas. Claro, porque aparte. Sacale. Es un buen. Si podés sacarle el bra. Ah, por el video, por el video. Así podemos hablar de excesos. Esto fue Yo no sé mañana en Paren la mano. Presentado por Alical. Pam. Ahora sí, Germán. Me decías, Alfredo. Cuando te pones recontra remil en pedo, que ya termine. Bueno, te rompes en mil pedazos. Lo que digo de eso respecto a nuestra edad es que hoy, en general, la resaca viene acompañada de que te fuiste una comida y le metiste un buen morfi y atrás de eso, alcohol. Estás hablando de pesadumbría, ¿no? De resaca. Yo la resaca la tengo asociada íntimamente. Haberse excedido en alcohol mucho, claro. Y que se te mete una aguja por acá. Sí, bueno, pero la resaca es todo. Claro, es verdad. Hay resaca de comida también. Sí, claro. Sí, eso es. Claro, esa es la pregunta. Eso. Sí, hay, boludo. Hay resaca de pedo. ¿No? Al otro día son dos cascares. Está hablando el romántico en F90, me cuenta la gente. Ah, está bien así, la gente, boludo. Se va toda. Carajo, nos importa. Claro. Claro, es que boludo. Carajo, nos importa. Es que me dieron ganas de saber qué dice. ¿Qué hace? ¿Querés que reaccionemos a F90? No se puede. ¿El audio tampoco? El audio sí. Y bueno. Qué guay. Sí, me empezó a doler la rodilla. ¿A partir de, sabés de qué? No, empezamos a jugar con lo de la carrera. Ah, ya te cagaste, psicólogo. Totalmente psicológico. Te cagaste. ¡Che! Robert no va a querer. Somos 15.800. No voy a querer. Pero lo voy a decir. El domingo, ¿tenés ganas de ir al estadio de Boca Juniors? 16.000 personas.
No. Negativo. ¿Quién nos lleva? ¿Una marquilla? The Three Stripes. No sé inglés, hermano. Yo soy argentino. Las tres tiras. ¿Vos? Creo que estoy. ¿Estás? Creo que estoy. Pero bueno, pará, hay que conversar. ¿Qué hay que conversar? No, hay que conversarlo con la patrona, digamos. Ah, no, bueno, estas cosas a mí. ¿Ves? Por eso vivo solo. ¿Viste? Bien, Robert. Me levanto a la hora que se me canta el orto. Aparte. No molesto a nadie. En este caso. Me rompe las pelotas, me agarra trompada. Aparte, en este caso. Se define el campeonato. Sí. No ¿qué? Hay nada que conversar. Che, me voy a la cancha. Pues, en general, me voy a comer, la cancha, ¿no? Me voy a comer la bardeada de todo el mundo. ¿Querés que te diga algo? Defendeme. No, a vos no. Casi implorando. Defendeme. No, tranquilo, porque quien quiere ir a la cancha, que vaya a la cancha. Yo, y es tremendo lo que voy a decir, yo prefiero verlo en mi casa. Sí, ya sé. Y con la tele que tenés. Sí, no, sí, pero más allá, también, ¿eh? Me gusta estar tranquilo, no te perdés de las cosas. Salir, a vos no... Ey. Hasta Villa quiere ir a tu casa con la tele que tenés. No, igual, no es linda ni jugar la, el partido. Es linda la cancha, pero... Pero pará, en el Mundial, vos... Hay probabilidad de... Argentina vas a ir, ponele... Un partido. No, lo de Argentina... Ya lo veo a Robby viendo todo por la Yacina. Pará, porque ya hicieron hablar en el grupo de Dinamarca-Francia, lo veo en casa. ¿En serio? Lo veo en la tele. Oh. ¡No, Robby! Tenemos casi cerrado. El primer tiempo de Argentina-Polonia... Me puedo tirar así, en el cosito, en la cosita. ¿Te traes una cosita? El lobby de... No, Robert, es gravísimo. En Zunga, yo ya lo sabía, tipo Maradona. Claro, que ir a chupar calor ahí. Yo prefiero verlo ahí. Yo sé que todos los que me van a bardear. Tenemos no, con nuestro amigo de Chiringo Burger. Sí, Chiringo Burger. Brasil-Serbia. ¿En serio? Sí, hoy ya. Vinicius en vivo. Casi cerrado. Pasión. Anthony. Ey, boludo. Terrible. Anthony. Tremendo. Rodrigo. Tremendo. ¿Eh? Totalmente metido. ¿Podés llegar a insultar en la cancha, Alfredo? Para reírnos. Entre nosotros. ¿Cómo? ¿Insultar a quién? En un rival. Nunca fui a la cancha con vos. Ah, sí, no, obvio. Te vuelvo. ¡Calaburi! No, pero no te... ¡Luis! Por ejemplo, los partidos de grupo no te van a entusiasmar tantísimo. Pero a medida que la selección avance, ¿no te vas a poner ni un poquito nervioso? Sí. Pero sí, de ahí nervioso, a... sí. Pero... Insultar ya no insulto mucho. Pero ¿En estudiante el otro día? Transferí. ¿Reconvertiste? Cuando sos joven, insultate, averiguás el nombre del árbitro. El nombre del árbitro hay que averiguarlo siempre. Pero en el mundial, la nacionalidad. Claro. El árbitro. Porque no le vas a decir cuál el nombre. Exacto. No le vas a decir al egipcio. ¿Querés que te diga algo? Al Yacín, cobrá bien. Egipcio, la concha de tu madre, le decís. Después, entonces. Eso sí o sí. Lo línea, ¿no? Importante, porque los tenés ahí. Y después los jugadores rivales, puteás a Neymar. Claro. Pero a los 30 va bajando eso. Y a los 30 empezás te da vuelta y empezás a putear a los tuyos. Ah, un señor. Ya no habla más. Un señor. A los 50, bueno. De 35 pirulo para arriba, 30 pirulo, puteando en la engancha. No, pero podés descargar, Robby. Pero puteando. ¿Cómo le decís? ¡Neymar! ¡La concha! Es verdad. Sí. Para sí, está bien. Pero ¿qué estás haciendo? En la cancha un señor de esa edad haciendo. ¡Ay, son unos imbéciles de mierda! No, que se enoje y te habla a dos. Pero. Y que de táctica, hasta ahí lo banco. Me gusta que el chabón la viva. Pero que esté insultando. Hay actuación en. ¡Anthony! En el mundial sí, en el fútbol argentino no. ¿Alfred medio racista eso qué? ¿Racista qué, pelotudo? No entré. Averiguarte el nombre del árbitro, boludo. No, Alfred, pelotudo, boludo. Comprate un cristal, la concha de tu madre. Un cristal. No sé, lo van a comprar droga. No, en el mundial está forzado en un partido de fútbol, un Boca River. Si un tipo de 50 años se levanta a putear en Sopere, lo hacen todos en la cancha. Haces. Sí, entiendo. En el mundial no tiene ningún sentido. No, para decir Lewandowski. No, pero pará. Voy a poner situaciones. ¡Eso, la concha de tu madre! Situaciones de partido. Sí. ¿Cuándo nos podemos cruzar con Brasil? Ponele. Semifinales. Vamos a decir Brasil porque Brasil es el único que conocemos a todos los jugadores, ¿no? A medias, claro. Bueno, pero minuto 85, 0-1. Se la lleva Neymar al córner y se tira. Vos ya sabés que no hubo foul. Excelente. ¿Lo puteás? ¿Te parece actuar eso?
¿Qué le decís? 0-1 se tira el cone. ¡Dale! ¡Dale, hermano! ¡Dale, la concha de tu puta! ¡Egipcio! ¡Egipcio! ¡Te está tomando el pelo, boludo! ¡Hace tres jugadas que se viene tirando! No, sí, yo lo banco, Alfredo. No. ¿No? No. ¡Ey! 0-1. Los cuatro. Semifinal del mundo. ¡Dale, Egipcio, la concha de tu madre! ¡Te vamos a romper el orto igual! No, yo no me veo, yo no me veo, yo no me veo haciéndolo. ¿Qué? No, ¿sabes cómo lo veo? Germán, el recontra veo diciendo... El grito de... ¡Dale, dale! Pará, pará. Una cosa es decir no y otra cosa es todo esto. No, bueno, Robert está enumerando 30 segundos de enarbolando insultos. Minuto 89, Germán. Minuto 89. Centro cruzado de Paul. Va, salta a cabecear Lautaro Martínez. Agarra a Alisson y hace... Se tira al piso. Sí, sí. Dale la concha de tu madre, apurate. ¡Alisson! ¡La concha de tu madre, Egipcio! ¡Una vez más! ¡Te está tomando el pelo! ¡Se tiró todos los tiros que le tiraron! ¿No? ¿No? Yo no me veo haciéndolo tampoco. Pero puedo entender que lo ¿pero para qué lo haces? Puedo entender que alguien lo haga. El mismo que estás vos en el clip haciendo... Pero... Y estaba involucrado sentimentalmente con lo que estaban jugando. ¿Vos eso lo atribuís? No. ¿Lo atribuís a que los querés a los chicos? Sí, obvio. No tanto con la selección no me pasaría tanto. Yo me puedo dar vuelta y decirte, mirá este hijo de puta el tiempo que está haciendo, sí, ¿podés sí, creer? Pero entre nosotros, madre, entre nosotros. ¿No? Pero ¿cómo sí? Me voy a sacar yo, diciéndole al árbitro. Ahí, yo me caliento. Estoy con Alfred, yo lamentablemente. ¿El que se va a dar vuelta te va a decir, sabe que tenés razón? Pará. ¿Sí? No, 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 no va a ser eso. Nah. Vos te estás descargando ahí, boludo. Lo mismo, en cara, entra el cambio y lo meten a Enzo Fernández. Encara por la... Y lo tiene a Messi al lado y patea al arco. Eso también. ¡Dale, Fernández! ¡La puta que te parió! ¡Hace tres meses estaba jugando en el Monumental! Con la familia... A dos mil a la familia Fernández. ¿No? Ay, yo te banco. No sé si... él lo hace como más largo, pero un... ¡Pero pasá al costado! ¡La concha de tu hermana! Pero en ese tono... A ese sí, en ese tono, sí. No parado. Exacto. Buscando llamar la atención de los que te están rodeando. O gritándole al tipo, al tipo, ¡Enzo! ¡La concha de tu madre! ¡Lo tenés al pibe! No, 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 no. Para mí sí. Hay uno que dice a los propios. Al no, aire, a los propios a los que más hizo. Al aire, es buenísimo. No, a los propios. Te banco al aire, al aire te banco. Más a los propios que a los rivales. Yo le tengo que pedir a los míos, no a los otros. ¿Qué le voy a pegar al bar? Que no se tire. Claro, boludo, qué sé yo de la vida de Maicon. Pasala adentro, boludo. Si lo tenés a Messi. El centro. Messi, todo el tiempo tenés que mirarlo a Messi, Fernández. ¿Para qué mierda querés patear vos? ¿Sabés cuántos goles de ahí metiste, Fernández? ¿Cuántos goles de ahí metiste en tu carrera? Que lo grites. Yo te banco a morir, te banco. Ay, ¿cuántos goles metiste? Te lo banco. Pero ahora a él. Que a él. Dale, Fernández, que estés medio loco con él. No, no. Buscarlo a él, decís. Y buscarlo a él, estás cayendo casi en la locura. En la, descendiendo en la locura. Está casi o en la locura. O haciendo stand-up, que también es algo que hace mucho el platillista. Sí, también. Sí, sí, yo entiendo. Eso es terrible. Lo que estás enumerando vos es... No, sí. La impostura. El que quiere hacer reír al otro... Que quiere hacer chiste para su grupo. Hay que matarlo. Otra cosa que voy a decir, ¿querés más polémica? Riquelme recién en equipo F. Sí. Viendo el gol de Lamón y se me llenaron la vena de chele, dice. Es Román, boludo. Es más, ¿viste que arrancó en F90 cuando terminó el bananero acá? ¿Lo agarrito o no? Ay, Dios. Ay, Dios. Imagino, el Cholo Sutil haciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Para qué iba a decir, Roy? Ay, ahora me olvidé. Abruptamente. No, lo que pasa es que estoy y después me va a comer el hateo y me voy a enojar. Pero bueno, me estoy poniendo en el otro lugar. Me estoy poniendo en el otro lugar. El que cree que es más hincha por ir a la cancha es un pelotudo. De banco. sí. Porque en realidad... El que te mira te dice... ¿Qué hablás vos? Si no vas nunca a la cancha. Sos un pelotudo. Pero cuando alguien dice, cuando alguien define vale, como más hincha, yo sabía que... si más hincha es cómo uno se relaciona con el equipo del que es hincha, sí. Solamente es personal, lo sabe la persona, vaya o no vaya a la cancha. Entonces, ¿pero cómo eso? Vos me catalogás ser menos o más hincha porque si vos vas a la cancha y yo no voy a la cancha. Si de Boca ¿Vos qué sabe lo que yo siento por eso, Boca? Eso. Por ir o no ir a la cancha. Si, te la rebanco. Si sentí mucho, ¿no? Pero. Mucho no sentí porque no te mueves. Es totalmente termo, sí, sí. Nah. Yo solamente yo lo sé. Un poquito. Yo y la peña. Un partido. ¿Te están ofreciendo ir a la definición de campeonato? No, gratis. ¿Y lo preferís ver en tu casa?
No. Era amarguito, por lo menos amargo. Amarguito es. No, pero ponele, a mí. El, no digo menos hincha, amargo. La cancha me gusta cuando vas a Popular y esas cosas. Ya cuando vas a Palguito, le saca un poco de gracia, ¿eh? La realidad es que a mí, palquito, está en un palquito. Sí, igual. Y hablar del palquito solo, que vos estás vos, palquito y el partido. No, ahí sí para me mí quedo le saca. En mi casa. Porque yo me acuerdo de Argentina que cantaba, donde esté cantaba. Eso me parece que da como. Para mí le saca. Es más lindo. Te van con eso. Palquito es. Pero. Yo fui mucho a Popular, muchísimo. Y de visitante, que era más divertido incluso. Sí. Pero hay un momento que decís, ya está. Se ve mejor en el otro lado. No, pero ya está todo el circo. Ya está que pasar cuatro cacheos para la policía. Está bien. Ya está que el viaje. Que te metan, que no te dejen pasar, que de repente entras a la Popular después de una hora y media de cola y tenés que mirar para arriba y no entras en ningún lugar. Banco. Estás un poco grande y decís, ya está. Vamos a la plateadita. Es más que nada por la edad también. Porque claro, hasta eso cuando sos más joven está como más de. Platea no es palco. La platea es un palco. No, platea no es palco. No es palco. Yo tengo, para mí, el fútbol se ve de costado. Bro. De costado, el fútbol se ve de costado. Es más caro. De los arcos. No se entiende nada. Es más caro. No sabe cuándo sacan el centro. Es más caro. Y yo voy a ver un partido de fútbol, no voy a gritar con un tipo. Quiero ver el partido, bro. No sabe lo que es. Bueno, ustedes fueron. La triple de Boca, arriba, el abajo no lo ves el arco. No ves el arco. No ves el arco. Es como jugar al Legion of Empires. No lo ves, amigo. No se ve el arco. No lo ves. ¿Y a Brasil fueron? Sí. Sí. Fuimos Maracaná. No. Belo Horizonte. Morumbí, eso. No, fue. No se ve. En la cancha es así. ¿viste eso? Que las canchas así. Son. Claro, pero. Pero ahí en el Morumbí, por ejemplo, se ve abajo. Estaba como abajo de la parte de abajo. O sea, lo veías a el Chelo Carruca tirando del centro. 250 metros más adelante. ¿En Boca está así o no? Creo que todas las canchas tienen una leve inclinación. Sí, sí. Pero hay muchos que la hacen, la hicieron, después las cambiaron y las hicieron para los costados. No así. Y esta. Claro. Boca es para los costados. Claro. Esta es tipo vertical. ¿Sí? La brasilera hacían es como así. Una montaña. Claro. Una embarazada. ¿Qué tenía para decir, Mati? No, perdón, sí. Que con el fútbol aburrido que tenemos, si no voy a la cancha, me paso 90 minutos frente a la televisión mirando mi celular. Entonces, lo único que me queda es ir a la cancha para no estar con el celular, porque no tengo señal y por lo menos veo un partido aburridísimo, pero le presto atención. Si lo tengo que ver en mi casa... Vos vas mucho a la cancha, ¿no? Buen argumento. Es que voy porque literalmente, si no veo, porque me cago de embole, literalmente. Y aunque vea fútbol europeo, me cago Mati, de embole, es aburridísimo. ¿Vos ves el partido con celu, Robert? No. No, con con celular, digo. Sí, si estoy en algún lugar. Yo lo banco no puedo, igual a Mati, ¿eh? Hemos visto algunos en un camarín que jugaba, pero sí. Nada, si no me gusta. No, boludo, no. Que estás mirando el partido estás con el teléfono. Usás el teléfono. Ah, no, ni en pedo. Yo sí, ¿eh? No. Y Mati, No, me sé que me pongo a ver cuando el partido. Me gusta ir a la cancha por detalles. Me gusta ver detalles de lo que pasa, no en la jugada. Si no, me cuelgo a ver al árbitro, al técnico, a los chabones que están haciendo cuando hacen el calor. Una vez me acuerdo, siempre que no se ve en las imágenes, porque ya deja de pasar la jugada, porque pasa la jugada. Sí. Y una situación que Román, el Boca de Riquelme y Palacios, no, parece que no le cobran como un fuera de juego y a Palacio, y Palacio le fue, lo recontrabardió a la línea y se estaba medio bardeando. Y cuando llega a la mitad de la cancha, Román le dice algo así como en el oído y pasaron como 10 segundos y fue a línea y le habló, no, pero le cambió la actitud corporal y le fue hablando como diciendo, háblale bien porque la próxima te va a levantar de nuevo, ¿entendés? Y fue y le habló y le dijo... La TV nunca lo ves. Eso no lo ves en la TV. No. Bueno, también el partido no era tan divertido, pero para mirar qué le decía Riquelme a Palacio. Incluso la figura del partido que vos ves en la televisión, capaz, no es el de la cancha. Vos hay tipo que vos por ahí no lo ves en la imagen de que toma la cámara y el tipo está marcando, está ocupando espacio, está haciendo relevos, que vos nunca lo viste. Sí, igual también hay cosas de esas... que sí se ven desde la tele y no desde la cancha. Ah, también. Por ejemplo, cuando, entra uno a la cancha de Boca y hace...
Claro. No lo ves eso. Y bueno, después lo ves en la tele. Yo me perdí todo el... es Gatorade y señorita. Claro. Ah. Eso en la cancha popular. No se entiende nada. Nada se entendía. Nada. Y después cuando lo ves, está bueno, pero... Bueno, igual prefería estar en la cancha. La verdad, no se veía nada. Igual Mati se refería a que en la casa usaba el teléfono cuando veía partido por tele. Claro. ¿Eh? Ahí sí se usa el teléfono. Ah, yo lo uso. Por Mati, vos también. Yo consumo mucho con dos pantallas. Tenés incorporada la cancha como que es... No hay señal. Es que no hay señal. No, de digo, que va siempre. El domingo juega Boca de local, ya está. O sea, no hay otro evento. Sí, sí. Antes organizaba más mi vida conforme a eso. Ahora no tanto, la verdad. Pero, pero igual también porque jugamos igual, mucho martes, sí. Miércoles. Claro, y a mí a la cancha un martes me da un poco de paja, la verdad. Sí. Pero si era domingo, sí, siempre. La verdad es siempre. Bien. Y siempre me quedó como esa espina de querer ir de visitante y nunca pude. Claro, vos no fuiste, ¿no? ¿Más vos que Tommy? Sí, no, pasa de Tommy... Por ejemplo, en cancha de Boca lo que tenés es, por socio hay un lugar, no podés sacar entrada. Y una vuelta Tomás cambió su carnet y se fue a la 12. ¡Ah, perdió el lugar! Sí, y se fue a la 12. ¿Al peor lugar de la calle? Me gusta ir a la 12, ¿qué onda? Yo paro en la 12, ahí al lado del chon de tiradores con gorrito, lo que en la 12 lo conocen, rulito para abajo. ¿Han ido a la cancha los tres y vos te fuiste para el lado de la popular y ellos dos a su lugar? Bueno, pero porque tenía muchos amigos que iban a la popu y era divertida, digamos, toda la ceremonia de ir a la cancha, hacer quilombo, tomarse algo, hacer quilombo a la popular. El de tiradores, quilombero. Era el, no era de tiradores, era un conjuntito, tipo el... El tiradores, no, llama? Mameluco, ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jardinero. El jardinero. Jardinero, está siempre sí, ahí para arriba de para avalancha, siempre, histórico. Histórico. Sí, histórico. Ese a un amigo mío le metió un bife. ¿Cómo? Ese a un amigo mío le metió un bife. Mirá, ¿un amigo tuyo a ese? ¿Sí? No, ese es un amigo mío. ¿Qué te pensás? ¿Estás loco? Y no sé, por ahí tu amigo estaba completamente enfermo. El bananero. Intocable. Y se quería... Cuando cubría Boca, ese muchacho realmente no paraba de cantar ni un segundo. Pero ni un segundo, de los 90 minutos. Bueno, le pego un bife a mi amigo, porque mi amigo en una de esas repartijas le toca mover la banderita delante de todo. Y nada, 90 minutos moviendo la banderita, falta, no sé, 3 minutos, baja el brazo y viene el chon de atrás, le mete un coscorrón y le dice, agita que quedan 2 minutos, no me solté ahora. Por favor. Esa es otra cosa. Era tremendo, ¿eh? Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Bueno, pero pará. Pará, te la banco. Agárralo, dale vos. Dale vos. Igual, ¿vos querés ser barra o no querés ser barra? Porque claro, es eso. Es, escuchame una cosita. Pará. Si no juegas handball mañana a las 10 de la mañana. Escuchame, este circo está armado. ¿Vos querés estar acá? Agarrá la banderita. ¿Querés la banderita? Es la banderita. Si no, sopapo y anda para abajo. Robert, ¿vos te acordás? Y saquen las banderas del alambrado que no se ve una poronga. Escuchame algo. Me devuelve al de tirador y le decía, hagamos algo. Contratá a alguien a que le pase la banderita. Pero yo pago la hora, quiero ver el partido. Yo te pago igual que vos. No, nada, anda para abajo. Robert, ¿te acordás en Argentina-Francia? Sí. En Rusia, sí. Un borracho imbécil de clase media que miraba para atrás y se hacía el barra. No, en el Mundial, uno, pero borracho medio, bobo, que decía... ¡Canten, loco! No, ¡dale! No. ¡Juega Argentina! Y Roberto decía, mira el partido, la concha de tu hermana. Bueno. En un momento medio que se le pudrió al chabón porque estaban todos. Y el chabón estaba, baja los brazos, loco, mirá el partido, imbécil. Bueno, no, esta es la cultura, esta es la cultura. No, de, no. La cancha, cerralo. Argentina. Sentate, mirá el partido. ¿Sí? Está Messi, boludo. No te pongas a cantar. No, pero si están todos parados en un momento parado. Pero el chabón hacía No, como él le pedía quería, a la gente. Él quería, claro. Él quería hacer barra. Se hacía el de tirador. No es que estamos jugando al pero, eso decía. Pero viene el de tirador, Claro. Ambos vamos a tener problemas con la FIP. Viene el turro, claro. Exactamente, boludo. Pero ese pibe ¿qué hace? Va a la segunda bandeja de Boca. Si sos autónomo, pelotudo. Y Jardinerito se lo coge sin sacarle jean. Bueno. ¿Entendés? Sin sacarse el jardinerito él. Agarrá la bandera, pone el pecho. Hace como el abuelo, pone el pecho. ¿Hacemos la pausa, Has? ¿Sé cómo es Sinclair? ¿No? Seguimos. Seguimos a bingo. ¿A fondo? Sí, seguimos. ¿Sé cómo es Sinclair? No, lo barra de selección.
Son revoltos. Perdón, Lucas. No, no, no. Aparte, justo estaba pinchado, creo. No. Yo. Nada. No, nada. Sigue, siga, Bing. Siga, Bing. Hombre, diga el sitio. Lo que yo quiero es que miren a Nahuel. A ver, Nahuelito. No, vale. Provocador. Ya provocando. Está buscando la cámara, Nahuel. Sí. Nahuel, hay una línea muy, muy delgada entre ser un personaje espectacular y ser uno mediático. Estaba en Omegle. Ponelo. Carnacito, ponelo en su lugar. Grande el abuelito. Abuelito. Che, el 1 de noviembre hacemos para la mano en vivo. Vienen abuelitos. Viene jardinerito con la bandera. Viene jardinerito con la bandera, viene el momo y están las entradas a la venta. ¿Qué el momo se puede ganar la gente? ¿Qué se puede ganar la gente? Se puede ir a Qatar. ¿Viene el momo? Sí. Ah, sí, viene momo. ¿Podemos hacer una exhibición de boxeo con Germán? Sí. No, lo más mínimo. No, de verdad, de verdad. Todo lo que sea violencia me parece pero totalmente fuera de lugar. Hacelo vos que te gusta. Hacelo vos. Hacelo vos. Yo no quiero lo más mínimo. No lo hacemos, tranquilo. Germán se quedó mal porque agregó. A Goyito lo pusieron. Ah, lo puso, ¿no? ¿Cómo que lo puso? Y fue a hacer Ferné con Grego. Fue a hacer Ferné con Grego, hicieron la misma mímica y Momo le dio trompada. ¿En serio? Que se la pone a Germán y. No, es Canelo Álvarez. No nos habla. El Goyito tambaleó como maravilla. No lo vi. Apoyó Norma Grego. Apoyó Rodríguez, contó como. Bueno, pero una cosa es jugar. ¿Por qué se pegaron? Le pegó Momo a él. Y fue así, tipo, Grego dijo, dale, pegámonos en serio. ¿Está para verlo? ¡Pum! La piña le metió, me la lleva de la misma bronca. Primero me mata. No sabía, pero estaban jugando. Bajate el escenario. Estaban jugando de mano. Estaban jugando de mano. Le prendieron el samba al de Zona Norte. No. Salí de ahí, Está bien, entonces, basta. No, entonces está bien, hablemos de otra cosa. Ya se vio el mamá. Hace una exhibición vos con él. No, yo no puedo. No, Robert, ¿cuándo a eso? A Robert le toca la cara. Le revolé una boleadora a Robert. No puedo jugar de mano. Además, un día querés que corra 100 metros, un día querés que pelea. Pará, boludo. No tengo estado. Tenés que llegar a Qatar. Bueno, es el 1 de noviembre, entonces, Luquita. 1 de noviembre, la gente se puede viajar. ¿Dónde ganar es? Un viaje a ver Argentina-Polonia a Qatar. ¿Dónde es? En el Art Media. Dale a Robbie que no estaba enterado. Ah, bueno, acá están diciendo otra cosa. Goyito le pegó una. Está acá para ver mal. Y el otro le dio. No. Ah, no. Lo que pasó fue. Grego dijo: Voy a pelear. Vamos a hacer el chiste. Pegame de verdad. Era el momento de hacer el chiste. Y porque Momo estaba con la pelea y Momo le metió un viandazo. No midió. Lo baneó de Twitch. Apagó el monitor. Boludo, terrible. Bueno, se cayó la transmisión. Le apagó el monitor. No. Que venga Momo acá y que diga. Ahí está. Mirá. ¿Sabes la piña le metió? Una a la cara. Ahí empieza. No, ahí termina. Empieza y termina. Mentira, hay cosas antes, chicos. Ah, no. Mira, qué lástima, no sé si va a ver bien. Porque el primer momento realmente lo pone. Martín se da cuenta que hubo un exceso. Es imposible que el Momo le haya pegado así porque jugando. Martín se da cuenta del exceso. ¿Qué somos, 90.000? Le pegaste la cara. No, le pegó mal. No, agarrá el guante, así como el momo. Agarrá el guante. Mirá. La auspicia Erical también, ¿no? Sí. Y de Crypto le mandamos un saludo. Pobre Goyito, ahí lo pusieron. No, ay, Goyito. Matías, la puta que te remil parió, no, Provocador como el padre. Provocador como tu padre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me hizo leer algo. Me leí en la pantalla. Tremenda mala leche, Luca. Tremenda mala leche. Y después me doy cuenta lo que hice. Pero ahí es cuando ves que Matías es pergolini. Ahí cuando decís, Matías, ahí sos pergolini. ¿Cómo? Es terrible porque uno se cuida de que no te pergoliné. Pergolini lo hace Matías. Pergolinearon, boludo. Me repergolinearon. No, te pergolinearon. Mirá, con esa cara entras más que porque. Mirá como tus venas con chele. Ya sos recorte. ¿Cómo entré? Ay, Dios, pero ¿qué pasa, boludo? ¿Qué? ¿Nos habrá joteado alguien? Te juro, pensé. Hijo de mil. Tremendo. ¿Qué va a hacer, Luqui? ¿Qué va a hacer, querido? Hasta acá, Jamincita. Hasta acá. Se van a fuimos. Chiquis.
Mañana puede ser un programa histórico. ¡Mañana! ¿Sucederá? ¿Qué hay mañana? Ahora te cuento y te voy a decir algo. Vamos a hablar media el 1 de noviembre. No te va a volver loco, pero vas a decir, ah, grosso. Vení, vení. No puede. Si tenés huevo. Si tenés pelotas. Tiene laburo, ¿qué es? Tiene laburo, Robby. ¿Pero la segunda hora? El rock rock tiene laburo. De Rob Rob. Vamos a encontrarnos mañana, gente. Así se saluda, Germán Beder. Ahora que me voy, Será hasta mañana. Hicimos lo que pudimos.